uno grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión donde vamos a ver hoy una introducción a cómo se programan los dispositivos del sistema domótico Busing de Ingenium. Hoy es día 6 de abril del año 2021, 4 menos 20 de la tarde. Y bueno, pues vamos a ellos. Voy a compartir mi pantalla y aquí comparto mi pantalla y ya tengo abierto, Me lo he abierto dos veces otra vez. No sé por qué, siempre me lo abre dos veces. Aquí el programa de, que permite programar y configurar el sistema Bushing de Ingenium. ¿vale? Eh, para los que no pudisteis venir ayer, pues luego dejamos un rato para que lo instaléis y lo configuréis. ¿vale? Eh, bueno, pues eh, aquí tengo una hojita donde tengo apuntado las cosas que tenemos en los paneles y las cosas que quiero programar hoy. ¿eh? Tenemos. Para programar los paneles, el BPC USB, que no deja de ser el, el conector USB que tenemos que poner en el ordenador y que nos permite conectar el ordenador con el bus y volcar la programación que, tengo, que, tengo, que voy a hacer. Después tenemos la fuente de alimentación, en este caso tenemos una BF22, una fuente a 12 voltios y que da 1000 mil, miliamperios, da 1 amperio, y que bueno pues no, no la vamos a añadir, no se programa ni, ni nada. Luego tenemos la central de alarmas, la KCTR, que es un dispositivo que se divide en dos, el kit de alarmas y el kit telefónico. Entonces, sin mayor dilación, podemos añadirlo al sistema. ¿eh? Simplemente yo abro el software de Ingenium ¿eh? y aquí en módulos de la instalación, aquí en la derecha, tengo diferentes dispositivos. ¿eh? Y si me voy a alarmas técnicas, veis que aquí puedo añadir el... KA, eh, que me lo va a añadir ahí y podría añadir el KTF, que de momento no, no lo quiero añadir. ¿Vale? Entonces, pues simplemente lo borro. ¿eh? ¿Veis ahí que lo puedo, lo puedo eliminar sin mayor problema? Después, eh, quiero añadir un 6 entradas seis salidas. Entonces, simplemente tengo que ir aquí a la pestaña de actuadores y añadir el 6 entradas seis salidas. Bueno, una primera advertencia que os hago y es que el nombre del dispositivo está por abajo y es muy fácil equivocarse. Y en vez de añadir un 6 entradas y 6 salidas, lo veis aquí que se pone amarillito, podéis añadir el 6 entradas y 6 salidas W, que es el inalámbrico, el wireless. ¿no? Simplemente le dais y se añade el 6 entradas y salidas. Bueno, este en realidad le voy a añadir, a ver si puedo. No me lo añade como yo quiero. Eh... A ver si vuelvo a empezar desde cero. Ah, quiero empezar en el cero. Ahí. Bueno, pues mira, hago una cosa. Hago archivo, abrir. No, me quedo ahí como un hueco. Archivo nuevo. No quiero guardar los cambios. Y empiezo desde cero. Empiezo con el KA y empiezo con uh, actuadores, un 6 entradas y salidas. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí vamos viendo. Que voy teniendo ya dos dispositivos. El tercer dispositivo, el dimmer, ¿no? El RB1500, ¿vale? El dimmer de. Entonces, bueno, el dimmer de un canal, bueno, si, los, si os fijáis, bueno, pues es este, ¿vale? El dimmer de un canal lo tengo aquí. ¿eh? Pues simplemente le doy y lo añade. El siguiente que tengo, ¿cuál es? Un dos entradas, dos salidas. Pues simplemente voy aquí a actuadores 2 2 s clic y lo añado. ¿Lo veis? ¿Cómo añado el sib Pues me voy aquí a la pestaña de sensores. ¿eh? Y aquí lo veis que tenemos el sib eh, Entiendo que es este. A ver, déjame probar si es este. El sib ¿vale? Después del sib que tengo... El mesin, os recuerdo, el mesin que es un equivalente a un tres entradas, ¿vale? Pues ese lo tengo aquí en interfaces de usuario. Se supone que se llama interfaces de usuarios porque tiene tres pulsadores, ¿vale? Pues le doy aquí al mesin y ya tengo ahí el, el mesin añadido. Después del mesin que tengo, la pantalla, la PPL4, ¿vale? Pues mirar qué sencillo, eh... Venimos aquí y le damos a PPL, la pantalla que tenemos, no es una PPC7, es una PPL4, pues es esta. ¿eh? Si le hago doble clic por aquí en algún sitio, pone que esto sirve para la PPL10, PPL7 y PPL4. Vale. Y después de la pantalla, esta que tengo, el TechBus Color, que lo tengo aquí. Y finalmente, ¿qué es lo último que tengo? El RBF, ¿vale? Que es un actuador aquí y aquí, si os fijáis. Es este, 1.10 voltios de un canal. ¿Lo veis? Bueno, pues ya he añadido todos los dispositivos que tengo en mi, en mi sistema. <laughs> bueno, lo primero que tengo que deciros es que este nombre que tenéis por abajo... Es una pura etiqueta, no quiere decir nada. Cuando los veis añadiendo pone el número de, del dispositivo, pero es una mera etiqueta. Os puede confundir, ¿vale? Os puede confundir. Realmente el número que se le va a asignar a cada dispositivo, cuando yo lo programe, tenéis que hacerle doble clic y buscar el número. ¿Veis? Aquí pone que este va a ser el 0. Aquí este que pone que va a ser el 1, ¿lo veis? ¿Eh? Pero si yo ahora vengo aquí... Me, me pongo ahí mismo y añado un dispositivo más, bueno, me lo, me lo añade al final, ¿vale? Y tiene el 9. Pero <coughs> podría darse la situación de que, de que, bueno, pues hiciéramos una variación y se, y se descuadraran los números, ¿vale? Bueno, um, lo siguiente que voy a hacer eh, es muy, muy recomendable. El archivo la primera vez, guardar como. ¿Eh? Lo voy a guardar en el escritorio para que lo veáis y lo voy a llamar proyecto de ejemplo. Lo voy a llamar proyecto de ejemplo. Entonces, vamos a ver que en el escritorio, ¿eh? si le pongo la fecha de hoy, proyecto de ejemplo me ha generado todos estos ficheros. ¿Vale? Bueno, los más importantes son el, los XML, estos no son muy importantes, son estos seis del medio. ¿vale? Entonces, cuando os pida que me mandéis el, el proyecto, tenéis que mandarme estos ficheros que se generan. Siempre se generan todos estos ficheros cuando hacéis un archivo guardar como. O, por ejemplo, cuando ahora lo programéis y lo preparáis en vuestros ordenadores, pues tenéis que hacer un archivo guardar como y cargarlo en el ordenador donde realmente vais a programar al lado del panel. Tenéis que hacer archivo. Abrir, ¿de acuerdo? Me puedo hacer siempre un archivo. A abrir, voy al escritorio y siempre me aparece aquí el proyecto de ejemplo. ¿Lo veis? Entonces, este programa, ¿eh? como dije ayer, lo siguiente que habría que hacer es poner el USB, comunicaciones, com, estar conectado al com y ya estaría en disposición de programar. Advertencia: este programa, a veces, si hay errores de programación o si no habéis elegido el equipo correcto o si lo que sea, tiende a colgarse. Si se cuelga, hay que matarlo. Si se cuelga y lo matas y no le has dado a grabar, pierdes lo que has hecho. ¿Vale? Entonces, mi consejo, y ya veréis que cuando me acerque a alguno de vuestros ordenadores, cuando me digáis, "Che, mi no me funciona", ya como un tic, lo primero que hago es archivo guardar, o venir aquí y darle a guardar. Todo el rato, antes de pasarme a programar, antes de programar nada, Guardar, porque si lo tengo que matar, por lo menos tener guardada la última cosa que he hecho. No hay una cosa más rabia te dé que haber estado toqueteando los dispositivos ¿Vale? Y, y perder el trabajo, ¿de acuerdo? Así que tenéis que tener el tic de prácticamente cada vez que hagáis una cosa, archivo, guardar, archivo, guardar, archivo, guardar. Bueno, me habéis visto, me habéis visto la primera forma de insertar los nodos, que es eligiéndolos de aquí, ¿de acuerdo? Hay algunas formas más. Por razones que no, bueno, que os explicaré después, por ejemplo, la KTF a mí me interesa que esté en la posición 37. Eso ya os, ya os lo explicaré después. Entonces, otra forma que se pueden añadir los dispositivos es con este botón. Tú puedes ir insertando dispositivos, veis que pone Void, pone un ordenador ves, vacío, ¿no? Entonces, si voy contando, ¿eh? pues tengo 8, 9...

35, 36, 30, hasta 34, 35, este sería el 36 y el 37. Bueno, otra forma que se puede hacer y se puede hacer en cualquier momento, en cualquier nodo, puedo cambiar el tipo de nodo y se hace con este otro botón. Cambio de tipo de equipo. ¿eh? Cualquier equipo en cualquier posición podéis venir aquí, le dais aquí y salen de nuevo todos los dispositivos y yo puedo decidir. Que ese dispositivo, por ejemplo, es un dos entradas, dos salidas. ¿Veis? No tengo ningún problema. Lo único que no le pone la etiqueta. ¿eh? Tendría que venir yo aquí y decirle, bueno, que son dos entradas, dos salidas en el, en el 19. ¿De acuerdo? Bueno, aquí este me interesa que sea el KTF. Vamos a ver, soy capaz de ponerlo. Ahí está. ¿Vale? veis el 37 y como lo he hecho chapuceramente pues ya me está me está engañando la, la etiqueta vale entonces realmente programar los dispositivos de ingenio es muy 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 sencillo lo que da un poco de más de problema es darles la dirección vale para programarlos ahora os enseñaría cómo os enseñaré cómo pero simplemente es con el botón derecho Aquí tenemos editar propiedades del nodo, reprogramar este nodo, borrar el nodo o direccionar y programar el nodo. ¿vale? Entonces, la primera opción es lo mismo que hacer doble clic. Es cambiarle las propiedades, ¿vale? Como parametrizarlo en KNX, para que os hagáis una idea. Ahora lo vamos a hacer. Se hace muy muy fácil, con doble clic, ya estamos, y le, y le damos los parámetros. ¿vale? Luego, si hago botón derecho, aquí está. Reprogramar este nodo. Reprogramar este nodo es lo equivalente a la programación parcial. Es volcar en la programación. Pero para eso tiene que estar ya direccionado. Si yo quiero este nodo programarlo, pues ya tengo que tener en el bus un 6 entradas y salidas en la dirección número uno. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago yo para asignar una dirección a un nodo? Ayer conectamos el USB y visteis que descubrí algunos que ya estaban direccionados, ¿no? Pues es con esta opción, direccionar y programar nodo, ¿vale? Y aquí te dice, compruebe que solo tiene conectado un nodo al programador, proceda con precaución. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando yo quiero asignarle a un dispositivo una dirección, porque es nuevo o porque no sé la que tiene o por lo que sea, lo tengo que aislar. Solo tiene que haber la fuente de alimentación, el USB y ese nodo. Y entonces procedo de esta manera, por eso me dice proceda con precaución. En realidad lo que hace el dispositivo... Es que le pregunta a la dirección 255, todos los dispositivos responden a la 255 y dice: Pues ahora tú, 255, toma, vas a tener la dirección X. Y se lo clava. Si yo hago esto con todos los nodos conectados a la red, a todos les asigna la dirección y puedo tener un problema. Entonces, repito, pues que a veces por las prisas, viene uno aquí, se pone nervioso, le das a este, no lees el cartel, le das a aceptar y puedes estropear todo el proyecto hay que tener un poquito de precaución y en realidad es la única precaución que hay que tener con Ingenium eh, el tema de de direccionar los los nodos ¿vale? bueno os explico alguna cosa más del perdón no te avisa o no que yo sepa lo que pasa es que eh... Puedes, puedes, tener suerte, puedes tener la suerte de que a lo mejor lo que tengas conectado en el bus sean dispositivos de diferente naturaleza y como no lo encuentra igual, no, lo, no le programe la dirección. Pero si tengo muchos seis entradas y salidas puestos, se lo van a tragar todos. O puede que se lo traguen todos. ¿vale? Cogen todos la misma dirección. Bueno, si me diréis, bueno, pero por ejemplo. Ayer vosotros visteis, estuvimos viéndolo, que yo tengo ya mis seis entradas con una dirección, mis dos entradas, dos salidas con otra dirección. Eh, si tengo un nodo direccionado, ¿le puedo cambiar de dirección? Si tengo un nodo direccionado, ¿le puedo cambiar la dirección a la dirección que a mí me conviene por mi proyecto? Sí puedo. Sí puedo, ¿vale? Entonces, ¿dónde se hace eso? Pues eso se hace aquí, en la pestaña de diagnóstico, en la pestaña de telegramas. Aquí tenemos una pestaña donde cuando sepamos un poco más, ya lo enseñaré, le puedes clavar tú los comandos y los telegramas sin más ni más al, al sistema. Entonces, aquí hay un comando que es escribe dirección. El comando escribe dirección es un comando tipo 8. Y aquí le dices la dirección actual del dispositivo y aquí le dices dos veces la dirección que quieres que tome por ejemplo, imaginaos que yo tengo el nodo número 4 y quiero que se ponga con el 13, porque me interesa, porque yo he visto con la detección que tiene el dispositivo tiene la 4, pero aquí en mi proyecto yo se lo voy a poner en la 13 porque me interesa, ¿vale? Pues ¿cómo se hace? Venís a la pestaña de diagnóstico, venís a la pestaña de telegramas, elegís el comando Escribe dirección y le dices a la 4 le pones la 13, aquí se pone la 13 dos veces y le des a enviar le dais a enviar otra vez, le dais a enviar una tercera vez y le dais a enviar una cuarta vez, ¿vale? Le dais a enviar hasta cuatro veces para asegurarlo, ¿vale? Eh, según los vídeos y los manuales de ellos, son con tres veces valdría, pero con cuatro es seguro. No lo hace a la primera porque es un cambio de dirección, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo luego que el cambio de dirección ha sido correcto? Pues como hicimos ayer, puedes venir a diagnóstico del nodo, ¿vale? Y eh, Al principio le podía hacer un diagnóstico de la cuatro y me contestaría. Y después de ejecutar el comando, haría un diagnóstico de la 13 y me contestaría. ¿Entendéis? Eso es una cosa que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer, cuando yo tengo el nodo aislado y lo conecto para programarlo, ¿eh? le puedo preguntar siempre a la 255. Cuando conecto un dispositivo, muchas veces... Pues no sé muy bien qué dirección tiene o no sé muy bien qué hace, pues siempre si lo tengo aislado, le pregunta a la 255 y te va a contestar. Y en la respuesta te dice su número de nodo. Entonces, si le haces un diagnóstico con su número, por ejemplo, le hago un diagnóstico a la 55 y me responde dirección de vuelta a la 4, ¿vale? Pues luego puedo venir aquí y ya cambio la 4 por la 13 y vuelvo a venir aquí y vuelvo a hacer un diagnóstico de la 255, me va a contestar que ya tiene la 13 y ya incluso puedo hacer un diagnóstico de la 13. ¿Entendéis? Pero eso solo si está aislado. Y realmente, hacerme caso, que esto es lo único que tiene un poquito de misterio en, esta, en, esta, en este sistema. Entonces, este sistema, de nuevo, cuando tú tienes dispositivos nuevos y un proyecto que se hace desde cero, pues da un poco todo igual, simplemente los añades, los aíslas, los programas, los instalas y ya está. Cuando tenemos una instalación como aquí, que tenemos paneles que vienen de mil guerras, pues claro, es un problema el tema de las direcciones. Por eso explico todas estas cosas, ¿vale? Entonces, eh, lo dejo abierto a que actuéis como vosotros queráis. Podéis perfectamente podéis perfectamente um, aislar los nodos uno por uno, quitando las TES y vais USB conectado a la fuente de alimentación, conectado al bus y un solo dispositivo en el bus y los demás quitados. Y venís aquí botón derecho, ¿eh? direccionar y programar y los programáis uno por uno o los que ya tenéis direccionados pues simplemente pincháis y le hacéis un cambio de dirección o podéis probar las dos cosas. Lo iremos, lo iremos entrenando, de acuerdo. Bueno, eh, algunas cosillas más. Bueno, aquí los menús, pues es lo, lo típico: archivo, aquí vais a utilizar el abrir, el guardar, el guardar como y el salir. No vais a utilizar mucho más. Aquí hay un cajetín al estilo planos de AutoCAD, donde podéis poner eh, proyecto creado por, modificado por, fecha de creación, fecha de modificación y número de revisión. Esto, pues, si lo queréis utilizar, pues bien, no tiene nada. Aquí en comunicaciones eh, es donde se pone el COM. Luego lo veremos también. Hay una posibilidad de programar por IP directamente sin tener que pasar por el USB, pero para eso tenéis que saber la IP de la pantalla se puede programar a través de la pantalla la pantalla es wifi la pantalla se puede poner en modo access point o se puede poner en modo clientes si se conecta a la wifi y toma ip pues simplemente aquí le pones la dirección ip la que haya tomado 192 168 101 pongamos que ha tomado la 145 eh, y ok eh, y a través de, de la ip me daba error de conexión también puedo programar vale esto es una opción extra y poco más por aquí. Bueno, ya os he explicado la primera pestaña, que es la pestaña de diagnósticos, donde, eh, bueno, básicamente vamos a utilizar la primera, la primera pestaña y la segunda pestaña. Ayer estuvimos ya viendo un poquito la de, de diagnósticos. Aquí en la pestaña módulos de la instalación es donde tenemos los diferentes dispositivos de nuestro proyecto y bueno, pues aquí hay algunas más donde os explicaré alguna cosa, pero bueno, básicamente aquí en esta de planos de servidor web eh, sirve para eh, hacer las configuraciones de las, de las de la pantalla táctil, aquí en planos del servidor web es donde eh, cargamos un plano con una imagen por ahí que tengamos un poco bonita y y podemos ir añadiendo los diferentes elementos, ¿vale? Uh, a ver si... Entonces, bueno, os he dicho que el kit de alarma es el kit telefónico, lo voy a dejar para después. Vamos a programar el 6 entradas seis salidas, ¿vale? Veréis qué sencillo. Simplemente le hago doble clic y veis aquí que tengo una etiqueta para las entradas y una etiqueta para las salidas. ¿Lo veis? Entonces, eh, os recordáis dónde estaban uh, cableadas las cuatro luces y los cuatro? en las cuatro primeras, ¿no? Entonces simplemente simplemente tenemos que poner en la salida 1 poner luz 1, en la salida 2 poner luz 2, en la salida 3 poner luz 3 y en la salida 4 poner luz 4. Y ya está, ¿vale? Así de fácil. Y luego en las entradas pues podemos poner una E de entrada o pulsador o una I de interruptor ¿Eh? Podemos poner, bueno, lo voy a llamar, por ejemplo, entrada luz 1, entrada luz 2, en, entrada luz 3 y entrada luz 4. ¿Vale? Entonces, la única... Advertencia que os doy es que mucho cuidado con poner estas etiquetas. Luego todo se programa a partir de estas etiquetas. Entonces, estas etiquetas le va mal, cualquier cosa que sean espacios o caracteres raros, ¿vale? Simplemente teniendo la precaución de poner letras en mayúsculas y minúsculas y números, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Bueno, una vez en una instalación perdí una mañana entera que no funcionaba porque tuve una etiqueta de estas con un carácter raro y por eso me lo aprendí a fuego, ¿vale? Entonces, pues nada, ya, ya tendría... Simplemente denominadas las entradas y las salidas del seis entradas, seis salidas. ¿vale? Le voy a dar a guardar y vamos a continuar con la programación. Entonces, en la segunda pestaña, en la segunda pestaña pone asignación de eventos a las entradas. La segunda pestaña es donde yo relaciono que la entrada 1 enciende o apaga la luz 1, la entrada 2, cuando le dais al. Bueno, en este caso tenéis un, una cosa que gira, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy muy fácil. En la segunda pestaña, fijaros que aquí tengo modo de funcionamiento de las entradas. Tengo pulsador, interruptor o modo persianas. ¿Cuál creéis que tengo que elegir en este caso? Tengo que elegir. El modo persianas no, porque es para luces. Y entre el modo interruptor y el modo pulsador, bueno, los que tenemos en los paneles en este caso son unos que hacen clic, clic, unos biestables o interruptores de dos posiciones. Elijo el modo interruptor y es muy, muy sencillo. Aquí, en el modo interruptor, en el modo pulsador es igual, es el modo pulsador. En la primera pulsación ejecuta el comando de la primera línea y en la segunda pulsación ejecuta el comando en la, en la segunda línea. ¿Lo veis? ¿Eh? Para la entrada luz 1 otras no las he configurado. En el modo pulsador, primera pulsación una línea, segunda pulsación otra línea. Normalmente lo que hacemos en modo pulsador es que ponemos lo mismo, porque tú no sabes si estás en primera pulsación o en segunda pulsación, ¿vale? Simplemente le das el comando cambia de estado y es primera pulsación cambia de estado, segunda pulsación cambia de estado. Le pides siempre que cambie de estado. Y en modo interruptor podríamos decir en un lado enciende y en el otro lado apaga, o podemos decir en un lado eh, cambia de estado y en el otro cambia de estado. Simplemente así. Entonces ¿Me tengo que saber la programación? Aquí, dirección del nodo, comando, dato 1 y dato 2. Si recordáis de ayer, os dije en Ingenium, todo se basa en dirección del nodo de destino, comando, dato 1 y dato 2. Pues no, no me los tengo que saber. Es muy, muy fácil. Simplemente le dais al botón modificar. Bueno, entonces, todos entendéis que en mis 6 entradas y salidas, lo que quiero es que cuando le dé el interruptor. De la luz 1 se encienda la luz 1 cuando queda el control local. posiblemente pues simplemente le dais aquí a modificar, me salen todos los dispositivos, pero yo elijo simplemente el 6 entradas seis salidas y le digo que cuando eh, en una posición del pulsador, cuando lo gire a la derecha, por ejemplo, primera, primer giro, encienda la luz vale y le doy a close. Y fijaros que ya me ha puesto él el comando. ¿Lo veis? No hace falta sabérselo. Con el paso de los días. Os los aprenderéis igual que yo. Yo, tipo matriz, leo un 14220, 1420 y ya sé lo que es. Pero no hace falta aprendérselo porque hay una programación que se llama asistida. Simplemente es la dirección del nodo número 1. ¿eh? El comando va al nodo número 1. El comando es el 4, que es un escribe. Antes, si os habéis fijado, es un comando tipo 4. El comando escribe dirección era un tipo 8. Esto te lo acabas aprendiendo también. Y luego el 2-0 significa, bueno, pues eso, que, que encienda, el, que encienda la, luz, la luz primera. En la otra posición del, del interruptor, ¿qué es lo que quiero? Que apague la luz primera, ¿no? Pues simplemente le hago doble clic y le digo luz 1 off. ¿Lo veis ahí? Y le doy a close. Y ya, y ya tengo, ya tengo funcionando la luz primera. Le daría hacia la izquierda, se encendería, le daría hacia la derecha, se apagaría. entendéis? Si os fijáis, el comando, y esto siempre pasa, se difiere en 8 bits, ¿vale? El 0 es, apaga, es encender y el 8 es, en, es apagar, ¿vale? Entonces, para la LUT2, tres cuartos de lo mismo, seleccionaría el dispositivo, le daría LUT2 on y le daría LUT2 off, ¿lo veis? Así de sencillo, ¿vale? En, en realidad el dato 1 tipo 2 significa enciende o apaga y el dato 2 significa cuál tiene que, si tiene que encender o apagar y cuál, ¿vale? Entonces yo ya, como me lo sé, pues a lo mejor lo puedo hacer por la vía rápida ¿eh? y aquí haría un 2, 2, aquí haría un 1, 4, 2, 10, ¿vale? Y aquí pues lo puedo hacer por la vía lenta si queréis, doble clic, quiero, la luz 4 on. ¿Vale? Como veis, sigue la secuencia y aquí le puedo hacer la luz 4 off. ¿Vale? Y ya he terminado de programar esta, estas cuatro luces. Ahora simplemente, bueno, le doy a guardar, simplemente tendría que venir aquí a direccionar y programar o reprogramar si ya lo tengo con la dirección adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el dimmer. Pues nada, el dimer no tiene gran cosa que tocar. Simplemente aquí me dice el límite de regulación por abajo y por arriba, la rampa, que es la velocidad de regulación, y aquí hay una etiqueta que si queréis la puedo cambiar. ¿Cómo la he llamado yo en mi proyecto? Pues la he llamado luz regulada número 5. ¿vale? Pues le cambio la etiqueta y ya está. Ya habría terminado con el dimmer. Vamos con el dos entradas, dos salidas. En el 2 entradas, dos salidas, este, además aquí si queréis puedo cambiar las etiquetas. Y este llamarle luces dimmer y este le voy a llamar aquí persiana 1. Bueno, el dos entra dos las dos salidas. En la primera, pues las salidas yo quiero que utilizarlas como o quiero utilizar este módulo para manejar una persiana. Entonces es muy muy sencillo, en las salidas una sube la persiana y la otra baja la persiana. Siempre la primera es subir. Entonces pongo aquí subir persiana 1. Y la segunda es bajar, pues pongo bajar persiana 1. ¿Vale? Y en los pulsadores, pues de nuevo, pues cuando pulse uno va a subir la persiana y otro va a bajar, pero es el pulsador. Les puedo dejar la E de entrada o la, poner una P de pulsador. Puedo dejar, bueno, E de entrada, subir persiana 1 y E de entrada. Persiana 1 y ya estaría. ¿vale? Bueno, entonces en la segunda pestaña aquí es donde viene un poco la clave. Aquí ni es de pulsador ni es de interruptor. Este módulo es para persianas. Es donde le digo que quiero que sea para persianas. Y de hecho, aquí cuando le di en persianas, en parámetros adicionales. Me permite decirle cuánto es el tiempo de viaje de la persiana para regularla. Habría que ver el motor, cronometrarlo y dices, ¿tiene de persianas? Pues le voy a decir, pues eso, pone 20 segundos por defecto, voy a ponerle 15 segundos solo. ¿vale? Y bueno, finalmente, si quiero que funcionen los pulsadores, tengo que programarlos también. ¿vale? Las persianas en ingenio siempre van con pulsadores. Entonces, primera pulsación es. Eh, Digamos, que empiece a subir y segunda pulsación es parar de que empiece a subir. Y la, y el, y la otra tecla es que empiece a bajar y que pare de, empiece a, de que empiece a bajar. Ya lo vais a ver que es muy sencillo, no hace falta saberse los códigos, simplemente le doy aquí a modificar, me voy a la persiana, primera pulsación, empieza a subir. Veis que se pone aquí en verde, de hecho incluso aquí tocando las teclitas estas también funciona. ¿Vale? Le digo que empiece a subir, segunda pulsación, que deje de empezar a subir. ¿Vale? Para que pueda hacer pulsación larga, hace todo el recorrido, pulsación corta, para. Y esta es la de bajar. Pues le voy a modificar, voy a la persiana otra vez. En la primera que empiece a bajar y en la segunda que pare de empezar a bajar. ¿Vale? ¿Veis que con la programación asistida no hace falta saberse los códigos, aunque llega un momento en que te los acabas aprendiendo. Y le doy al OK y le doy a grabar. ¿Vale? bueno siguiente dispositivo que voy a programar bueno el shift este por ejemplo es muy muy fácil tenemos esta casilla dice eventos a la activación y esta casilla eventos a la desactivación pulsos para disparo es decir cuántas cuántas cuánto movimiento tiene que sentir y la temporización en segundos bueno voy a poner que bueno que en cuanto detecte en un segundo haga esto cuando detecte movimiento haga una cosa y cuando deje de detectarlo haga otra. ¿Qué queréis que haga cuando detecte movimiento? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué, qué, ¿Qué luz queréis que se encienda? ¿Una luz cualquiera? ¿Qué número de luz? La 3. Pues fijaros que es fácil. Si yo quiero que cuando el detector de movimiento encienda la luz 3 y cuando deje de detectarlo apague la luz 3, algo muy sencillo, simplemente aquí en la casilla blanca hago doble clic, me salen todos los dispositivos. ¿Dónde tengo la luz 3? En el 6 entradas y salidas. ¿Y aquí qué, le, qué orden le doy? Luz 3, on. Y ya he terminado. ¿Vale? Y de hecho, fíjate que hace, hay una programación asistida que es enciende luz 3. Tira de la etiqueta y puedes utilizar el comando enciende. ¿Eh? Aquí yo ya directamente podría poner apaga luz 3. ¿Lo veis? Pero si no estoy muy seguro o me puedo equivocar o quiero estar seguro de no equivocarme, pues hago doble clic. Y le digo, luz 3, off, close. ¿sí? Y ya me lo pone él. Y ya he terminado la programación del detector de movimiento. Muy, muy fácil. Le doy a guardar. Por ejemplo, el mezzing. Si recordáis, en el mezzing tenéis, no sé en qué orden están, tenéis dos pulsadores sin interruptor. ¿Os acordáis de ayer? ¿Sí? ¿Eh? ¿Os acordáis? Entonces, por ejemplo, <coughs> imaginaros que en el primer pulsador quiero encender... Todas las luces y poner a tope el dimmer. Y en el segundo pulsador quiero apagar todas las luces y apagar el dimmer. ¿De acuerdo? Como escenas que quiero ejecutar en el dimmer. Pues muy, muy fácil. Lo primero, aquí en los módulos del dimmer vamos a, tener, vamos a pensar, no sé en qué orden están, tenéis que verificarlo. El 1 es un pulsador, el 2 es un pulsador, el 3 es un interruptor. ¿Vale? Entonces he dicho que cuando pulse el primero, aquí ejecuta primera pulsación, segunda pulsación. Tengo que ponerle la misma orden. Y aquí cuando pulse el segundo, primera pulsación, segunda pulsación, tengo que poner la misma orden. Pero imaginaos que quiero, cuando, cuando le pulse, quiero encender todos. Pues mirad, hago doble clic, me voy a las luces y aquí puedo ir una por una. ¿eh? Puedo decir encender luz 1, doble clic, encender luz 2, perdón, doble clic, encender luz 3. Doble clic y encender luz 4. ¿lo ¿Veis? Podía haberlo hecho así. También podía haber hecho una cosa un poco más sofisticada. Voy a borrar. Simplemente hago doble clic, me voy al módulo en cuestión y le digo enciéndeme la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y las otras dos me las apagas. Y ya él pone el código que tiene que poner al respecto. ¿Veis qué fácil? Pero bueno, probablemente se entiende mejor si voy una por una. ¿Eh? Digo enciéndeme la primera. Y de hecho lo vais, lo vais a ver que con esta orden va a hacer clac, 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 clac. Enciende la primera, enciende la segunda, enciende la tercera, enciende la cuarta. Si lo hago de la otra manera, pum, enciende las cuatro a la vez. Pero para el caso es lo mismo. Enciende la segunda, enciende la tercera y enciende la cuarta. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que quiero hacer es que ponga el dimmer a tope. ¿Dónde tengo el dimmer? ¿Os acordáis? En el 2, ¿no? Entonces hago doble clic y fijaros, simplemente aquí tengo que elegir el porcentaje que quiero. ¿A cuánto lo quiero? Al 100%. Close. Y me dice, regula luz regulada 5 al 100%. Es el comando, pero no me lo tengo que saber ni tengo que estar seguro si lo he escrito bien. Con que haya escrito bien la etiqueta ya no me va a dar error. Entonces, bueno, aquí como va a ejecutar esto, cada vez que pulse en primera pulsación y en segunda pulsación, simplemente hago un control C, control V para que lo repita. ¿Eh? Puede ser que otra, en otro escenario, en otra, en otra instalación, quiera otra casuística, pero aquí quiero esta. Bueno, en la entrada 2 he dicho que quería apagar todo, ¿vale? Pues aquí hago lo mismo. Voy a, puedo apagar todo o simplemente le doy así a apagar todo y me va a poner el comando adecuado que en el módulo apaga todas las salidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría ser tan fácil como venir aquí y decir apagar la luz 1. Claro. Apaga la luz 2, doble clic, apaga la luz 3, apaga la luz 4, ¿vale? Y también quiero apagar el dimmer. Pues me voy al dimmer y le digo que lo quiero al 0%. Y ya he terminado. Control C, control V. ¿Lo veis? Sí. Vuelve a encender. Ejecuta primera pulsación, segunda pulsación. Tú no sabes si estás en primera pulsación o en segunda pulsación, o te vas a olvidar, porque te vas a olvidar. Entonces, tú lo único que quieres es que cuando le des ejecuta la, la escena, pues le pones la misma y acabamos. ¿Eh? Lo copias y lo pegas, porque no lo sabes. A lo mejor aquí en el tercero, que es un interruptor, sí que puedes ponerle tú con un rotulador, en un lado hace una cosa y en otro lado hace una cosa. Entonces, puedo poner órdenes diferentes aquí y aquí, pero. Pero como no se distancia entre primera pulsación y segunda pulsación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, lo, ya tendría el, el MECI, ¿vale? Bueno, en la PPL, bueno, pues la PPL se programa, no se programa, no se programa con botón derecho, no cometáis este error. Esta se programa, bueno, sí se programa con botón derecho, pero. Lo que tenéis que hacer es ponerle aquí la dirección IP correcta. ¿Vale? La dirección IP correcta. ¿Cómo le ponéis la dirección IP? Pues hay que, entrar, hay que entrar en la pantalla, hay que configurarle la wifi que crea para esto y ver qué IP agarra. ¿De acuerdo? O ponerle una IP fija, que también lo podemos hacer. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo configuro las cosas en la, en la pantalla? Pues muy muy fácil. Venimos aquí a planos del servidor web y le subimos un plano apropiado. ¿vale? Vamos a ver si ahora soy capaz de encontrarlo. Eh, ¿Cómo voy aquí a un archivo de BMP de fondo? Sí, un fichero. Eh, es que luego da problemillas si no lo pones bien. Mm. Aquí, casa Playboy, no sé qué es esto, puede ser tremendo. Bueno, vale, ahí la tengo. Bueno, entonces, mirar qué fácil. por ejemplo, en este proyecto yo tenía una luz, dos luces, tres luces, cuatro luces, y luego tenía de momento, pues bueno, la luz regulada y la luz dimerizada, que todavía no la he terminado de, de programar. Aunque, mirad, la puedo programar aquí, la del fluorescente. Fluorescente bus un 1, 1 ¿cómo lo había llamado ahí? Luz regulada 6-fluor, ¿no? 6-fluor. Y le doy a, a guardar. Bueno, entonces, esto es lo que os va a salir en la pantalla. Y aquí vais a vincular los botones a los, a los dispositivos, ¿vale? Tan sencillo como esto. Entonces, simplemente ponéis los, los iconos que queráis... También tenía por ahí una persiana, pues la puedo poner por aquí. Y fijaros qué fácil, es botón derecho, enlazar, control punto a punto. ¿Alguien recuerda dónde tenía la persiana de toda esta lista? En la 3, ¿vale? Le dais al OK. Bueno, aquí os puede generar la duda, ¿le tengo que dar al subir o al bajar? Bueno, siempre se le da al subir y ya está. Para las persianas no hace falta poner dos botones, uno para subir y otro para bajar. Con poner uno y marcar el subir, ya él sabe que es una persiana y cuando pulsáis el icono sale una persiana con un slider, con un deslizante. Y con los dimmer lo mismo. ¿vale? Si este dimmer creo que será el fluorescente, enlazar con control punto a punto, me voy al fluorescente, le doy al OK, le digo que, que coja el regulador del fluorescente y ya él sabe lo que tiene que hacer. Cuando lo pulso sale un, un icono deslizante para, para regular. El otro dimmer de la luz normal, igual, botón derecho, enlazar control punto a punto. ¿Recordáis dónde estaba el dimmer de la luz normal? Ahí, ¿verdad? Y estas cuatro luces, luz 1, luz 2, luz 3, luz 4, pues nada, más que enlazarlas, botón derecho, enlazar control punto a punto. Luz 1, botón derecho, enlazar control punto a punto. Luz 2. Botón derecho, enlazar control punto a punto. Luz 3. Botón derecho, enlazar control punto a punto. Luz 4. Y ya he terminado. ¿Habéis visto qué fácil? No tiene nada. Esto que en KNX me llevó dos semanas enseñároslo, aquí os lo enseño en media hora. Es que no tiene nada. Bueno, finalmente... No, cuando tú le das él ya sabe el estado de la luz, si la enciendes lo la apagas por este o tal, te lo va a actualizar y simplemente cuando tocas ejecuta la acción contraria. De hecho, si tú te fijas, cuando lo he enlazado, lo enlazo, lo enlazo con la salida, no le digo si encender o apagar, él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Vale? Bueno, y con esto eh, habría programado la PPL. Habría programado los planos para la PPL. Luego cuando le dais aquí a, a programar, ya se conecta a la dirección IP aquí y le vuelca los planos. ¿Cuántos planos puedo poner? Todos los que quiera. ¿vale? Si le doy a siguiente, 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 plano 3, plano 4, mmm, me parece que en esta pantalla no hay límite de planos. En algunas ante, antiguas había. Puedo hacer tantas como quiera y luego en la pantalla táctil los pasáis con el dedo. ¿vale? Muy, muy interesante. Bueno, me faltaba por programar el, el TechBus. ¿vale? Muy fácil de programar también. El TechBus es una pantalla táctil que tiene controles punto a punto y controles de escena. Los controles punto a punto controlan una cosa y los controles de escenas hacen escenas. ¿vale? Entonces ver, veréis qué sencillo. Puedo añadir un control punto a punto, añadir, por ejemplo, voy a añadir un control punto a punto que en esta pantalla encienda la luz 1. Pues simplemente elijo la luz, elijo la luz 1. Y finalmente tengo que elegir el icono apropiado con lo que acabo de elegir. Por ejemplo, la luz. Y ya está. Otro control punto a punto. Puedo elegir el dimmer. Y aquí, pues elijo uh, el icono del dimmer. Otro control punto a punto. Elijo la persiana. ¿Os acordáis? La persiana estaba en el nodo 3. Subir persiana. Siempre hay que elegir el subir. Y aquí, en vez de. Eje el icono de persiana. Y entonces me van a salir los iconos punto a punto. Es una pantalla un poco diferente. Control de escenas. Bueno, cuando vais a ejecutar las escenas, nos <coughs> sale escena 1, 2, 3, 4 y aquí tengo que escribir lo que quiero que haga la escena. Entonces aquí puedo poner la escena, por ejemplo, encender todo y aquí puedo poner la escena apagar todo. ¿Vale? Y así va a salir con ese nombre. Y como son muy vagos... ¿Eh? Pues me vengo a la que ya había hecho aquí y me la copio y me la pego. ¿Eh? Control C. Vengo al techbus, encender todo y lo pego. Y funciona, no tiene mayor, mayor pega. ¿Eh? Y aquí en el MECIN, el apagar todo, pues apagar todo. ¿Eh? Entonces ya voy a tener aquí encender todo y apagar todo. Si queréis, en esta podemos añadir el fluorescente que no lo había añadido antes. Pues nada, el encender todo el fluorescente al 100%. Y el apagar todo, doble clic, voy al fluorescente, apagarlo. Ahí está. ¿Vale? Así que aquí hacer escenas en realidad es un juego de niños. Es que no tiene nada. ¿eh? Podéis hacer lo que queráis. Si queréis hacerlo un poco chulo o, podéis, o si queréis hacer el, el serpiente con las luces. O hacerlo con suspense o tal, podéis añadir el comando espera. ¿eh? Voy, a, voy a crear aquí la escena. Encender todo con suspense. Bueno, encender lento, lo voy a llamar. ¿vale? Entonces puedo hacer la misma escena. ¿eh? Pero en el medio puedo meter un comando espera. Espera un segundo. Enciende la luz uno, clic. Espera uno. Espera uno. Un comando que existe. Espera uno. De hecho, es el único que hay que aprenderse. ¿Eh? Si os fijáis, lo único que he tenido que escribir con estas manos han sido las etiquetas ¿eh? y el comando espera. Lo demás, todo ha sido a golpe de clic. Y el comando espera es el único que me sé. ¿Vale? Sí. Bueno, y puedo hacer también lo, con las mismas, puedo hacer un apagar lento. ¿Eh? La escena de apagar lento puede ser esta misma con el comando espera. ¿Eh? ¿Vale? Y de momento poco más. ¿vale? Aquí en esta pantalla del TecBus, bueno, ya lo explicaré un poco. Esta pantalla tiene un termostato, es un termostato. Entonces puedes pedirle la temperatura de consigna a la que tú quieras. Entonces lo único que tienes que decirle aquí es qué quieres que ocurra cuando el termostato hace demanda de calor o demanda o fin de la demanda de calor o hace demanda de frío o fin de la demanda de frío. ¿Vale? Entonces, lo que quieres que ocurra se lo dices aquí. Si, por ejemplo, imaginaros que en la luz 4 en realidad tuviera la caldera, pues simplemente diría en calor on, pues lo que tienes que hacer es encender la luz 4. ¿Vale? Así de sencillo. Y en calor off lo que tienes que hacer es apagar la luz 4. ¿Eh? Es... ¿Vale? ¿cómo, ¿Cómo le ajustas la temperatura? Bueno, él... El... Tiene, cuando veáis la pantalla, sale una pantalla con la temperatura. Salen tres botones: off, modo calor, modo frío o modo frío-calor. ¿vale? Si es off, no hace nada. Si es modo calor, solo utiliza estas dos casillas de aquí. Si es modo frío, solo utiliza estas dos casillas de aquí. Si es modo frío-calor, utiliza todas. ¿vale? ¿Y cómo lo puedo hacer en la pantalla táctil? Pues muy fácil. En la pantalla me voy a las escenas del servidor web, planos del servidor web me elijo un icono que tenga pinta de termostato, ¿lo veis? Botón derecho y lo enlazo con la pantalla que es termostato. Con la PPL. No sé si es la PPL o el Tecbus, el que es termostato. Eh, es, con el Tecbus. Desde aquí, cuando le dais, os aparecen todas las opciones del termostato. ¿vale? Así de, así de sencillo. Bueno, entonces, eh, nada, lo que os propongo simple y llanamente es que Um, con esto que acabáis de ver, intentéis hacer un proyecto vosotros, así sencillito, y lo intentéis volcar al panel y a ver si funciona. ¿vale? Simplemente eh, Tendríais que conseguir que, por ejemplo, cuando detecta movimiento se encienda la luz, cuando le deis al MECIN con un botón se enciendan todas, con otro se apagan todas, desde el Techbooks manejar todo y desde la pantalla táctil pues tener los iconos y tenerlo todo hecho. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, advertencias. Eh, las, las repito. Lo de abajo son solo etiquetas. Os pueden confundir. Conviene que las escribáis bien porque cuando decís el doble clic, pues que salga bien en la lista. Las etiquetas. Las etiquetas tienen que ser sin espacios y sin caracteres especiales. ¿Vale? Y todo lo demás se hace a golpe de doble clic. ¿Vale? Todo lo demás se hace siempre a golpe de doble clic. ¿De acuerdo? Para aislarlo físicamente tienes que agarrar el USB, lo pinchas al ordenador, ¿vale? Del, del USB salen dos hilos o cuatro, ¿vale? Y tienen que llegar a la fuente de alimentación y de la fuente de alimentación al nodo y nada más. ¿Cómo se puede hacer en el panel sin tener que andar toqueteando todos los cables todo el rato? Pues vais a ver que tienen unas tes. Donde, si sueltas la T que va hacia el nodo, pues ya lo, lo, lo quitas de, de ahí, queda aislado. vale Pero es practicarlo un poco, no, no, tiene, no tiene más. ¿El qué? Sí, la programación de los nodos tenéis que direccionarlos. Botón derecho, direccionar y programar el nodo. Y para hacer esto tenéis que aislarlos. Entonces, ahora si queréis hasta la hora del café. Intentar abrir el SIDE, si no lo tenéis instalado, instalarlo. Intentar añadir, igual que hice yo, los dispositivos que, que puse en la pizarra, ¿vale? Con, bueno, pueden ser estas direcciones o pueden ser otras, me da igual. A intentar añadirlos, intentar poner las etiquetas e intentar programarlos y programar alguna escena. Y luego después del café intentamos volcarlo a los paneles a ver si obedecen. ¿vale? Bueno, no lo expliqué todavía, pero la centralita aquí viene todo vacío. Y yo soy muy vago y no me apetece rellenarlo. ¿vale? Entonces, por razones históricas, el kit de alarmas, la llamada telefónica la hace a la 37 y no me apetece cambiarlo. Y de hecho hay debate en Internet y en muchos sitios si la KTF con una dirección diferente a la 37 funcionaría. Y de hecho ellos en los webinars te dicen que pongas la 37. Y además... Aquí todos los menús me aparecen vacíos, todos los menús hablados del teléfono. Entonces, bueno, cuando hay, hagáis esto, bueno, os lo, os lo voy a enseñar ya, voy a cerrarlo. Eh, bueno, si no queréis hacerlo ahora, no lo, no lo hagáis, pero la cuestión es la siguiente. Si yo tuviera que hacer este proyecto que estoy contando con mi experiencia, yo empezaría con el SIDE Kids. lo voy a abrir para que lo veáis. El SIDE para niños, correcto. Vale. Si os fijáis aquí, aquí abajo, la última versión que hay es del 12 de junio del 2013. ¿Lo veis aquí abajo? ¿O me, decís, me, decís, me decís que a veces no veis la. No veis la pantalla por abajo. Bueno, el SIDE Kits no está actualizado desde el 12 de junio del 2013. Esto es una era glacial en tecnología. Pero tiene una cosa que todavía me gusta mucho cuando tengo que programar la KCTR o si quiero programar la KCTR. Y el, el problema es que soy muy vago. Entonces, ¿cómo lo hago? No sé por qué este está en inglés. Pero aquí, si tú le dices, aquí tiene un, un wizard, es un asistente que en el SIDE lo, lo acabaron quitando. Pero aquí tú le dices que quieres teléfono control y le dices que quieres alarmas, ¿no? Y le dices que sí, que quieres una alarma de agua, una alarma de fuego, y le una... dices que te genera el proyecto. Y entonces si vemos a, la, a los módulos, veis, me da ya la KA con todo relleno, con todo relleno. Y aquí veis, el comando se lo manda a la 37 y no quiero cambiar esto. Y además aquí me rellena si fuera en castellano esto if you would like to modify bueno esto es lo que te dice por teléfono todos los menús eh, vienen ya hechos y de hecho bueno le, si le doy al menú simulation if you would like to modify, aquí yo estoy escuchando estoy escuchando bueno la, la señorita que te habla por teléfono entonces yo soy muy vago y no quiero hacer esto yo a mano pero quiero que programéis la casa de entonces qué hago me vengo al al si en castellano que no sé por qué este no sé si se puede cambiar el idioma ah, al instalarlo, ¿no? Bueno, como yo soy muy vago, lo que hago es que me vengo aquí, genero esto lo primero, ¿vale? Y luego hago un archivo, guardar como y luego en el side meto todo lo demás, pero ya la KCTR me viene rellenada y me viene con la 0 y la 37, pero es que esto, claro, así cuando tú no sabes nada, dices, pues qué tontería, le pongo la 0 y la 1, pero cuando tú vas a los cursos, el primer día te explican la 0 y la 37, te amenazan con las 7 penas del infierno si utilizas otro, tú lo haces, funciona, pues a partir del resto de tu vida pones la 0 y la 37 y no te lo cuestionas, ¿vale? Entonces, esa es la razón, pero no tiene más. También nos he dicho, mira, están desconectadas, la KCTR es un dispositivo. Que muchos problemas y que no se utiliza demasiado. Y bueno, intentaremos programarlas a ver si funcionan. Y, bueno, pero esa es la razón. ¿vale? No. Eh, Todos estos es que aparecen por aquí en medio. No, no se pueden eliminar porque tienen que ocupar el hueco para que esta tenga la 37, ¿vale? Lo que tienes que hacer luego en el otro proyecto es darle a la ruedecita esta que gira y, y poner en cada hueco el que, tú, el que tú quieras. De hecho, otra cosa que me gusta... Buenas tardes a todos. Día 7 de abril del 2021, miércoles 4 menos 10 de la tarde. Y vamos a profundizar en lo que es la programación del sistema... Domótico eh, basado en bus, propietario de la empresa asturiana Ingenium. Voy a compartir mi pantalla, como todos los días. Y bueno, pues vamos, tengo aquí unas transparencias uh, que intentan hacer una pequeña presentación, una pequeña ilustración de cómo se programa el sistema domótico de Ingenium eh, Busin. Bueno, como ya uh, habíamos explicado ayer y como habíamos visto, pues eh, se ofrecen dos sabores, el sistema de desarrollo OSIDE, que es el sistema profesional y completo, y el sistema SIDE Kits, pues basado en unos kits preprogramados que ya uh, vendían hace un tiempo y, y no se venden. De hecho, bueno, si miramos en la página web de Ingenium, eh, uh, por aquí, eh, veis que... El sistema SIDE, pues hay que comprarlo o hay que adquirirlo. Y bueno, pues el sistema SIDE Kits todavía se puede descargar y se puede instalar. Pero hasta donde yo sé en este momento, pues no lo están actualizando desde hace ya algunos años. Pero bueno, tiene su razón de ser y vamos a intentar explicarlo un poco, el conocer un poquito los dos. Eh, después de, 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 de instalar el SIDE o el SIDE Kits a partir de los programas de instalación, lo habitual es actualizar los ejecutables. El SIDE Kits en la época se actualizaba porque ellos distribuían el. Punto .exe actualizado, simplemente cambiabas uno por otro eh, en program files barra ingenium. A día de hoy, por suerte, el SIDE normal, eh, pues eh, simplemente hay que venir a archivo mmm, buscar actualizaciones, y aquí abajo lo veis, te dice si está ya actualizado o no, y no hay que andar con la distribución de los ejecutables para actualizarlo. ¿vale? Entonces, una vez actualizados los ejecutables, pues bueno, a día de hoy la versión completa del SIDE normal vamos por la del hoy que es 7 de febrero del 2021. ¿eh? En el SIDE normal vamos por la 0803-2021, o sea, 8 de marzo del 2021, hace aproximadamente un mes que han sacado las últimas actualizaciones. Y del de SIDE Kits... Bueno, pues aquí yo la que tengo es del 12 de junio del 2013, y hasta donde yo sé, no me suena que. Bueno, desconozco si hay versiones más recientes. Bueno, eh, para programar eh, esta domótica basada en bus, se hace a través de un BPC-USB normalmente, a través del USB, aunque se puede hacer a través de las pantallas. Y es posible que cuando conectéis el USB al Windows. El driver USB serial no, no se instale correctamente y de un error, lo podéis ver en el panel de control, administrador de dispositivos, veis el error. Pues bueno, eh, si da ese error, simplemente es botón derecho ahí en el administrador de dispositivos, actualizar el driver y pues poner los drivers apropiados. Bueno, pues yo los tengo por ahí si alguien los necesita, me los pedís. otra cosa que os puede pasar que pasa en alguna ocasión, sobre todo yo lo he visto en el cd kits, por diferentes, no, no sé muy bien por qué, es que no salgan las etiquetas. ¿eh? te sale el fichero del, del cd kits, pero no te salen aquí los nombres de las etiquetas. bueno, esto se soluciona también muy fácilmente, simplemente copiando y pegando eh, los ficheros TXT de idiomas y de error code en la carpeta adecuada y ya está. ¿eh? Os lo digo esto pues, porque son problemas que yo he visto y que he tenido que preguntar y he tenido que solucionar. Y básicamente, pues el programa, tanto en su versión kits como en su versión eh, profesional, pues tiene una serie de menús, tiene una serie de botones, una serie de pestañas y en la parte inferior un apartado de detección que bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco. El archivo del proyecto, por supuesto, los proyectos se pueden hacer archivo guardar, archivo abrir y cuando se exportan, pues se generan seis archivos, un punto busing, un punto un punto un punto pdaing, un punto pling y un punto pressing tienen que estar todos en la misma carpeta y cuando mandamos o damos el fichero a alguien eh, o lo mandamos por email o lo queremos tras, por, trasladar de un ordenador a otro por un USB o como sea, pues para mí hasta donde yo sé es conveniente eh, guardarlos todos así que bueno, pues no os genere extrañeza y cada vez que hacéis un archivo guardar como y guardáis el proyecto se generen eh, una serie de ficheros, pues bueno, si no pues los comprimís en una carpeta .zip y así los podéis mandar por email y van todos juntitos algunos detalles más. Bueno, en la carpeta, en el menú VER, pues se despliega un submenú en el que encontramos un cajetín donde podemos poner el nombre del proyecto, fecha de creación, modificado por, etcétera, etcétera. Esto, pues bueno, no tiene gran misterio. Aquí en el apartado VER podemos abrir o cerrar el cajetín y nos puede servir para hacer seguimiento del, del proyecto. Esto, pues un poco al estilo de los cajetines que hay en los planos que hacen los arquitectos o que hacen los... Los proyectistas. Luego, bueno, eh, lo siguiente que hay que hacer es que, hay que ir a comunicaciones y marcar cómo queremos que este ordenador se conecte al bus, se conecte a la instalación domótica o se conecte a los dispositivos que queremos programar. Lo habitual es que seleccionéis el puerto COM y os conectéis al punto al puerto BPC-USB. Bueno, otro problema que podéis tener conocido es que al decirle configurar comunicaciones y configuramos el puerto COM, aquí te da hasta el 9. En ocasiones hay ordenadores, hay PCs con Windows que te da el COM10, el COM11, el COM12. Bueno, pues bueno, en, el, en el manual eh, que tenéis en la documentación está explicado cómo puede ir uno. No me voy a detener ahora, pero que sepáis que es otro problema que podéis encontraros sí y que no te permite configurar. ¿eh? Pues eh, podéis mmm, ir al administrador de dispositivos y se puede cambiar el puerto COM y ponerle un puerto más bajo. ¿vale? Bueno, pues ahí veis. Que lo primero que hay que hacer es seleccionar el puerto COM que, que está en el administrador de dispositivos y darle a conectar. La verdad es que esto es una de las chinitas en el camino que tiene este software, porque prácticamente cada vez que reiniciamos el programa, cada vez que quitamos y ponemos el puerto COM, cada vez que pues hay que mmm, ponerlo, y bueno, pues suele ser la primera en la frente que vas rápido, arrancas el programa, no te acuerdas, intentas comunicar por algo y encuentras lo primero el error al comunicar. Pues bueno, hay que mirar el COM y hay que poner la velocidad 9000. ¿Vale? Esto, bueno, pues en cuanto alguien empieza a programar Ingenium, se lo aprende y lo, y lo sufra. Y bueno, pues el, el software Si Kids, como he dicho, eh, es gratis tiene una pestaña interesante que es el asistente que nos permite generar un proyecto con los dispositivos ya preprogramados, lo único que no permite ni programar direcciones ni el cambio de algunos parámetros. ¿vale? Entonces, pues bueno, la primera parte más interesante del de kits es el asistente, que es una pestaña que marcando un poco los dispositivos que yo voy a querer o que voy a necesitar en mi instalación, pues me los añade y me los pone ya preprogramados. A día de hoy esto ya está bastante discontinuado y no tiene mucho sentido. Lo vamos a ver después, pero bueno, a mí me gusta porque es una forma muy rápida de tener un proyecto que podemos utilizar con el SIDE profesional con todos los aspectos de la KCTR, del kit telefónico y del kit de alarmas ya preprogramados o, o programados. ¿vale? Entonces, el SIDE Kits, como, como venía diciendo, no permite. Programar direcciones. Solo permite cambiar algunos aspectos y algunos parámetros de los nodos, pero no permite programar direcciones ni permite um, cambiar parámetros. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, el miedo que puede uno tener a darle al botón inapropiado y direccionar erróneamente a un dispositivo con el SIDE Kits no, no te ocurre. ¿eh? Cuando le das al botón de abajo al programar el nodo, ¿eh? te sale te sale este mensaje de eh, no es posible programar el, este equipo en la versión para kits. Inés, bueno, pues yo cuando hice el curso de Ingenio en la época, el profesor que tenía decía, yo hago el proyecto con el asistente, con el SIDE kits, luego lo configuro todo en el SIDE normal, vuelco las direcciones y las configuraciones finales las hago con el kits porque no me puedo equivocar en, en el error que se puede cometer en Ingenio al, al borrar los, los dispositivos. ¿Vale? aquí veis alguna pantalla de la diferencia entre el, el SIDE normal y el SIDE kits. Pues el SIDE kits no te permite cambiar entre pulsadores, interruptores y persianas, te lo pone ya él. No te permite cambiar los parámetros de las entradas, te lo pone ya él. Y sin embargo, pues en el SIDE normal podemos cambiar todos los parámetros de las entradas, podemos poner lo que queramos y podemos cambiar el modo, pulsador, interruptor, persianas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por contraposición al SIDE kits, el SIDE, el sistema de desarrollo profesional, es un sistema de pago, quitaron el asistente, permite programar las direcciones, lo cual está muy bien, pero ojo que si te equivocas y no está el módulo aislado y te saltas el mensaje de advertencia, puedes direccionar un módulo erróneamente y permite el cambio de todos los parámetros. ¿vale? Entonces, bueno, como decía, pues uno de los consejos que a mí me dieron en la época, hoy por hoy quizás ya no es así, es... Generas el proyecto con el asistente del SIDE Kids, programas, direcciones y parametrizas con SIDE y los ajustes y las pruebas finales lo vuelves a dar con el SIDE Kids, donde ya no tienes peligro de fastidiar el direccionamiento de los equipos. Bueno, vamos a ver un poquito los diferentes botones que tiene este programa y para qué se pueden utilizar. Bueno, el botón más. Sirve para ir insertando nodos en la instalación y hay que utilizarlo con cuidado porque si yo inserto un nodo en un sitio no apropiado, digamos que me desplaza todos los nodos que hay detrás y aunque la etiqueta ponga el número que sea, pero me desplaza el número de nodo. entonces puedo llegar a fastidiar el proyecto vale entonces hay que tener un, un poquito de cuidado con esto. Eh, de hecho, yo no recomiendo utilizarlo. ¿eh? Imaginaos que yo tengo un proyecto con estos cuatro dispositivos ¿eh? que tienen direcciones 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En este momento las direcciones son correctas y si yo hago doble clic, la etiqueta del 5, dos entradas, dos salidas, coincide con el número que se va a programar a este nodo. ¿Lo veis? ¿Eh? Pero si, por ejemplo, me pongo aquí y le doy al botón más. Mirar lo que ocurre. Me mete aquí un hueco con un dispositivo vacío que yo, bueno, con este otro botón puedo elegir lo que hace, pero los de detrás me los ha desplazado. ¿Lo veis? Y entonces el nodo que tiene aquí la etiqueta número 5 ahora ya está en la posición número 6 y se va a programar con el número 6. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿vale? Es verdad que tenemos el botón este de desinstalar y el botón este de mm, borrar, creo. Ahí y puedo volver a ponerlos en su sitio. Lo veis. Entonces, bueno, pues esto de esto de insertar, borrar, ¿eh? que lo que hace el, el borrar es cambiar el tipo de dispositivo. Hay un, des, hay un deshacer y un rehacer. Pero lo de desinstalar, eh, insertar nodo, borrar, hay que hacerlo con cuidado. En realidad se puede arreglar y no pasa nada pero a veces te pasa que estás programando estás insertando nodos no que sea, y, y cuando te das cuenta los tienes desplazados una o dos o tres direcciones y ya tienes mucho hecho y te da y te puede dar rabia entonces hay que tener un poquito de, de vista o digamos que un poquito de un poco de, de cuidado con, con este botón. en realidad mi consejo es que no añadáis, a no ser que sea necesario, los nodos con el botón más, acordándonos de ponernos en el final, sino que los añadáis siempre con los botones laterales, porque siempre que se añaden con los botones laterales, los añade al final. ¿Lo veis? Entonces, pues bueno, es, es mi consejo. En realidad, cuando uno programa un, un, un proyecto desde cero, da un poco igual, porque lo primero que haces es una planificación: miras qué dispositivos tienes, los añades al proyecto, los direccionas, los pones con una pegatina o con un rotulador y ya van a tener esa dirección para siempre. Y ya no vas a tocar más el botón insertar o eliminar, etcétera. Pero aquí, que estamos haciendo variantes de los proyectos, pues puede tener su importancia su importancia. ¿Entendido esto? ¿Eh? No miro a nadie, pero creo que Jaime ayer ya fastidió su proyecto con estos botones un poquito, ¿verdad? Bueno, y una, una vez que tenemos que hemos insertado un dispositivo, sea con el botón insertar o sea añadiéndolo desde el botón lateral, pues tenemos este otro botón que nos permite cambiar el tipo de equipo, ¿vale? Cuando no hay ningún equipo sale, el, sale una foto de un ordenador y pone void o vacío y bueno pues aquí con este en cualquier momento cualquier dispositivo podemos cambiar el tipo de equipo y bueno pues no hay ningún problema, ¿vale? Bueno y las pestañas de arriba son, dicen diagnóstico, módulos de instalación, plano de servidor web, escenas del servidor web, tratamiento de imágenes, configuración y filtrada de rutas y KNX Gateway. Bueno, vamos a ver algunas de ellas. La primera es la pestaña de diagnóstico. Bueno, la pestaña de diagnóstico. Eh, antes de ver la pestaña de diagnóstico, vamos a ver la pestaña del eh, asistente en el, en el Kits, que es la primera. Vale. Entonces, bueno, la pestaña del asistente en, el, en la versión Kids, ¿por qué me gusta? Porque aquí, bueno, en los módulos de instalación tengo todo vacío, pero si, por ejemplo, yo le pongo que quiero uh, alarmas técnicas y que quiero un control telefónico y le digo que quiero una sonda de cada uno y le digo que me genere un proyecto. Me lo ha generado ahí, ¿eh? pues aquí en módulos de situación me voy a encontrar que tengo el KA y el kit telefónico perfectamente configurados, ¿eh? donde tengo ya las salidas 1 y 2 no se utilizan las salidas 3, 4 y 5 etiquetadas igual que está etiquetada la KCTR, no tengo que enviarme el manual, no tengo que mirarme nada está todo etiquetado y puestos los nombres y todo preprogramado perfectamente entonces esto me gusta ¿eh? es una forma de generar un proyecto por lo menos con la KA y con la KTF ¿eh? aquí veis tiene ya todos los menús pre preparados ¿eh? vamos a escuchar por ejemplo cómo se, eh, cómo se escucharía para el control telefónico, alguno de estos menús, ¿no? Pues por ejemplo, ¿eh? si, si pongo este y le digo similar menú. Si desea actuar sobre la iluminación, pulse 3. ¿Vale? Eh, para desactivar la iluminación, pulse 2. Bueno, pues todo esto es exactamente lo que se escuchaba en la época con el control telefónico. Entonces, bueno, si yo quiero programar la KCTR y quiero programar el control telefónico, todo esto se hace a golpe de palabras. Que están aquí las palabras y aquí es los ficheros con los audios. Todo esto se puede configurar y lo puede hacer uno si quiere. Pero bueno, qué mejor que venir aquí al asistente que te lo dé configurado. Aquí haces archivo, guardar como, aunque sea en el mismo escritorio, y le dices proyecto vacío con KCTR configurada. Le das a guardar, lo cierro. Le digo, por ejemplo, uno nuevo. Y ahora ya sí me puedo ir al sistema profesional, le digo archivo, abrir, ¿eh? y puedo aquí ya hacer el proyecto. Por lo menos se me abre. A ver, vamos a ver si consigo abrirlo. No, sé si se, no se cuelga. ¿Lo veis? Aquí tengo ya un proyecto preparado donde tengo el kit de alarmas con sus cosas configuradas, el kit telefónico con sus cosas configuradas, y bueno, pues bien o por aquí en medio con el botón adecuado sustituyo el tipo de nodo o simplemente me vengo aquí a partir del final y añado los dispositivos que yo necesite para mi proyecto porque porque tengan direcciones altas no va a pasar nada lo veis entonces pues bueno es una otra chinita del camino si queréis otra otro detalle pero bueno es una una cuestión que yo que yo enseño la única razón Objetiva que me queda por la que sigo contando que existe el SIDE Kids es porque, bueno, si alguien quiere probarlo, puede descargar de la web, puede ver cómo es, puede utilizar el asistente para generar un pequeño proyecto y, sobre todo, pues si quiere probar la KCTR y que va configurado con todos los menús telefónicos, pues bien hecho y es un montón de trabajo que te quita. ¿vale? Solo hay un detallín más también que me gusta del SIDE Kids, eh, de la versión Kids también. Del asistente, y es que si le dices que quieres, por ejemplo, persianas, voy a decir que quiero cuatro persianas en modo distribuido y genero el proyecto, ¿eh? ¿veis? Pues te viene en dos entradas, dos salidas, te viene ya preconfigurado, te viene con todos los comandos. Y es a veces. Cuando tú el dos entradas dos salidas lo tienes que configurar como personas te pueden entrar dudas de cómo se configuran los pulsadores para que haga pulsación larga recorrido completo pulsación corta recorrido corto o parar. Entonces pues bueno a veces también lo utilizo aquí para consultar, pero bueno más o menos ya me lo sé y casi nunca lo y casi nunca lo utilizo vale entonces bueno pues esta es un poco la razón de ser del side Kids y de la pestaña del asistente no no tiene más bueno y luego tenemos la pestaña de diagnóstico la pestaña de diagnóstico es súper importante se supone que si yo tengo el programa configurado en el ordenador tengo el compuesto y le he puesto la velocidad correcta puedo venir a la pestaña de diagnóstico y puedo diagnosticar cualquier nodo si tengo muchos nodos en la red puedo diagnosticar el 1 el 2 el 3 y puedo hacer cosas con él y ver si funciona. Y si lo tengo aislado y lo voy a programar, puedo preguntarle siempre al nodo 255. El nodo 255 siempre responde y entonces el nodo responde con su número de nodo. Entonces, si yo tengo una instalación donde tengo un nodo aislado y le pregunto a la 200, 255 me va a contestar con su número de nodo y voy a saber cuál tiene y voy a saber que responde e incluso voy a poder ejecutar cosas. En eh, mi habitualmente lo que yo recomiendo es sobre todo aquí en los paneles y equipos que hemos reprogramado una y mil veces, pongo el ordenador, el USB, la fuente de alimentación. Y el dispositivo en cuestión que quiero programar. Le hago un, di un diagnóstico a la 255, veo qué dirección tiene, luego lo programo y lo direcciono, y luego le vuelvo a hacer un diagnóstico a la 255 y veo que me responde ya con la dirección que yo quiero que tenga en mi proyecto. Incluso luego le hago un diagnóstico a esa dirección. Si a un, di si a un dispositivo le he clavado la dirección 8, pues hago un diagnóstico de la 8 y, y me, me verifico fehacientemente que ya tiene la 8. Ya habéis visto que Ingenio es muy muy fácil de programar, pero lo que da un poco más. De problemillas es direccionar los equipos, pero una vez que los tienes direccionados y los tienes colocados correctamente en el proyecto, pues no, no tiene gran ciencia. Entonces eh, realmente ingenio. Lo único que tienes es que tienes que darle la dirección física de un número del 0 al 254 a los dispositivos y conectar muy muy bien el bus para que la comunicación dentro del bus sea limpia. Todas las derivaciones, todos los cuatro hilos, no confundirse, no haya ruidos, no haya interferencias. Si tienes eso hecho ¿Eh? Si yo tengo una, una instalación de, de, de 50-100 dispositivos, pero yo pincho el bus y los veo bien todos y no veo errores en el bus, programarlos y volcarlos a la programación es un ratito. ¿vale? Pero aquí la madre del cordero es dispositivos nuevos o dispositivos usados, direccionarlos correctamente según los tengo yo en el proyecto y conseguir que el bus funcione correctamente y no en ese cosido de los cuatro hilos a lo largo del bus no tener erro errores, derivaciones o, o problemas, ¿vale? Bueno, entonces, dada, dada, la, dada la pestaña de diagnóstico, bueno, en la pestaña de diagnóstico puedo di diagnosticar los equipos. Otra cosa que genera un poco de, de problema es que cuando diagnosticas los equipos, no te dice exactamente... Cuál es el equipo que está diagnosticando. ¿no? Entonces, bueno, esto se lo, lo podían haber resuelto, pero no está resuelto. Entonces, por ejemplo, aquí en el pantallazo que veis en la, en la imagen, he hecho un diagnóstico del nodo número uno, me dice tipo de nodo, nodo 4, dirección de vuelta uno pero aquí me sale un seis entradas seis salidas incluso en la versión moderna salen dos, dos casillas más salen hasta ocho pero tú en realidad no sabes si tienes un seis entradas seis salidas un cuatro entradas cuatro salidas un ocho entradas un cuatro entradas ocho salidas no sabes cuál tienes y tienes que andar aquí toqueteando y bueno viendo un poco lo que tienes entonces bueno digamos que el diagnóstico si no sale error al comunicar y si hay error sale muy rápido, si el nodo contesta son muy buenas noticias, hay buen bus, hay buena comunicación, estamos bien, el nodo está vivo, el nodo responde. Y ya pues, lo podemos utilizar. Ahora, si no sale aquí exactamente lo que nosotros tenemos, pues bueno, si es el 2 dos entradas dos salidas, pues ya sabemos que son estas dos. Si es el de 4, pues ya sabemos que son estas cuatro. Esto luego se va viendo un poco con, el, con la práctica, ¿vale? Pero bueno, puede generar un poco de controversia. Lo mismo pasa con los módulos de regulación, sea el regulación 1 o 10 voltios, como el que tenemos aquí para el fluorescente, o sea la regulación de un canal o de dos canales. Pongas lo que pongas, siempre salen los dos canales. ¿Vale? Y de hecho, bueno, por ejemplo, lo estuvimos viendo ayer que alguno de vosotros se equivocó y puso el módulo de dos canales y no se lo programaba, daba un error, porque tenemos un módulo de un canal, pero luego al hacer el diagnóstico le seguían dando los dos canales. Pero aquí qué pasa? Bueno, pues es simplemente que el diagnóstico devuelve un diagnóstico genérico y salen los dos canales cuando tenemos solo uno. Ya lo habéis estado viendo un poco. Bueno, y en, en general donde podemos hacer cosas son en los módulos actuadores o en los módulos de dimeración. En los módulos de entrada, el MECIN, recuerdo que técnicamente el MECIN lo podríamos ver con un módulo de tres entradas, lo único que nos va a indicar es si las entradas están activadas o no están activadas, pero no vamos a poder interactuar ni hacer nada con él, pero bueno, si responde, pues responde. Y luego las pantallas... Como la que tenemos aquí, la TechBus o la pantalla táctil, eh, la verdad que no responden con gran cosa ni se puede interactuar. Lo único que responden en general es el, el termostato, donde sí que aquí a mano en la pestaña de diagnóstica podemos clavarle el nivel de temperatura de consigna deseado y ver alguna cosa. Pero bueno, que sepáis que si la pantalla responde y vemos el diagnóstico, vemos ya temperaturas, vamos, la cosa eh, camina co correctamente. ¿Vale? Bueno, eh, puedo añadir que en la, en la versión más moderna del, en la versión más moderna del, del software. Eh, a ver si puedo ponerlo por aquí. Mira, el SIDEKIT ya lo voy a cerrar. Eh, no. Bueno, puedo añadir que la versión más moderna del software. En, en la pestaña de diagnóstico, además de diagnosticar un nodo, tenemos aquí otra pestaña donde podemos clavarle los telegramas. ¿eh? Donde podemos clavarle los telegramas. Podemos clavarle telegramas para cambiar la dirección de un nodo que ya está direccionado a otro. ¿eh? Lo repito, para cambiar la dirección de un nodo es escribe dirección que es un telegrama tipo 8 la dirección del, que tiene actual por ejemplo si tengo el nodo número 5 tendría que poner aquí un 5 si quiero cambiar el número 5 por el número que, que, que tome la dirección 14 pues le pongo 14 y le doy a enviar o los telegramas normales que son de tipo escribe de tipo 4, eh, aquí puedo simular yo los comandos, cuando sepamos, que lo voy a explicar ahora dentro un ratito, los comandos de, de busing, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante interesante que en la pestaña de diagnóstico puedo clavarle telegramas al bus, puedo diagnosticar los nodos, y bueno, aquí hay una también bastante interesante, y es que puedo conectarme a las pantallas en remoto, ¿eh? Aquí puedo conectarme por si estoy en la misma red o en la misma wifi, puedo conectarme a las pantallas en remoto y, bueno, pues co configurarlas o tocarlas. No tengo que estar delante de la pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, esta gente de Ingenium, para... para encontrar las pantallas, pues hay un software que se llama el, el Ingenium Tracker. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la 192, 168, 101, 80. Aquí le podría cambiar los... Parámetros de la red que tiene Pero bueno, en teoría ¿no? Esto no lo he probado, pero en teoría Si yo le pongo aquí la IP, la 101 La 101 180 Debería de poderme conectar a la pantalla Y poder ver en ella Lo mismo que tiene, que tiene puesta ¿Vale? Bueno, pone missing maps Que significa que, bueno, pues no está configurada Pero veis, me he podido conectar a la pantalla ¿Vale? Si, por ejemplo, pruebo Con la 162 Podemos probar. Está 162. ¿Me puedo conectar? Ah, ah, tengo que desconectar de la otra y conectar a la nueva. A ver si conecta. Bueno, esta es una herramienta también muy chula porque te puede permitir. ¿Era la 162? Vale, no sé si era la 162. 101, 162. Bueno, no me deja conectar o debe ser a lo mejor es que estás conectado tú. Bueno, en teoría se conecta y puedes manejar la pantalla. Y esto en una instalación pues, te puede dar juego de ver lo que se ve en las pantallas, eh, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, puede, puede ser realmente bastante interesante. No sé por qué no me puedo conectar ahora, lo cual es una... Tiene que verse la red. O sea, en teoría, yo aquí, bueno, tengo varias opciones. Yo podría haber utilizado alguna herramienta de rastreo de IPs. Un, un Advanced IP Scanner o un Advanced IP Port, ¿vale? O puedo meterme en el router a ver qué direcciones de HCP ha asignado, o, o simplemente con esto, pero sí tiene que estar, por ejemplo, esta, esta 168.1.6 esta está en otra red, pues esta a lo mejor la podríamos hacer algún, algún cambio o ¿eh? decirle que habilite el DHCP. El admin password era un 234, ¿no? Y a lo mejor se lo podíamos dar a enviar. Vale, parece que lo, va, que lo va a coger. Vale. Entonces, pues vamos a ver, básicamente tú desde el ordenador donde estás, lo que tienes que ser capaz de hacer es hacer un ping, ¿eh? que se vean entre ellas a través de la red. ¿eh? Si yo aquí hago un ping menos t a la 192 punto 168, punto 101, punto 162, bueno, pues me debería de responder, ¿vale? Y la 180, lo mismo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la 180 sí que me responde, ¿lo veis? Entonces, a la 180 se supone que sí me puedo conectar, aunque, bueno, pues no tiene cargado ahora mismo ningún plano, ¿no? Por eso pone Missing Maps. Bueno, entonces se supone que bueno, para eso este programa nos, nos encuentra las, las pantallas. Vale. Bueno, luego entraríamos en, el, en la pestaña módulos de la instalación. En la pestaña módulos de la instalación, pues es el el campo de batalla donde tenemos todos los módulos de nuestra instalación y bueno pues repito que no siempre hay que fiarse del de numerito que hay debajo porque estos son etiquetas donde yo puedo poner lo que quiera para saber realmente qué dirección va a tener un nodo cuando la programa a cuál se dirige hay que hacer doble clic y buscar el numerito vale y buscar el numerito. ¿Me podíais decir, bueno, Chemi, pues ya, pod si esto es tan importante, ya lo podían poner en un sitio des destacado donde yo y siempre estuviera en el mismo sitio. Bueno, pues lo siento, pero no es así. ¿eh? Yo es una crítica que tengo. O, o podían hacer algo porque el número saliera en la etiqueta automáticamente. Pues os, os, os advierto que no sale. Repito una vez más, soy un poco pesado, pero uh, esto es muy fácil de, de programar y de volcar y de gestionar. Y lo único que hay algunas chinitas en el camino que yo intento contaroslas y, des, y despejaroslas. ¿vale? Entonces, pues ahí veis, yo por ejemplo, pues aquí le he puesto un cuadrado rojo para que se vea correctamente el número de, de dirección, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis la pestaña de los módulos de la instalación. No tiene, no tiene más. Bueno, y una vez que tengo el módulo, tengo dos opciones. Puedo reprogramar el, el dispositivo o programarlo del todo, ¿vale? Esto es... Uh, um, es un poco dramático. ¿eh? Si me preguntáis, bueno, ¿y cómo se programan los dispositivos? ¿Qué cosas hay aquí dentro? Bueno, pues hay que ver un poco el manual de cada uno de ellos. Está perfectamente documentado en la web y Ingenio no hace un esfuerzo ingente en tenerlo documentado. Y para cada dispositivo hay un manual de instalación y un manual de programación donde os explican todos los detalles de los campos que hay dentro de cada uno de ellos. Cuando lo voy a programar es botón derecho y hay aquí básicamente dos opciones. Una opción... Reprogramar el nodo, que es el equivalente en CANX a una programación parcial, solo le, vuel le vuelca la programación. Y aquí este que dice direccionar y programar, y es el que nos dice compruebe que solo tiene conectado un nodo al programador, proceda por precaución. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque en realidad él lo que hace es que le pregunta al 255 y, y cuando el nodo contesta le clava la dirección. ¿vale? Entonces aquí, si no lo hacéis con cuidado o no tenéis el nodo aislado o vais deprisa, Puede ser que una instalación que tengáis terminada o medio terminada, pues direccionéis más los nodos y os cueste volver a aislarlos y a reprogramarlos. ¿De acuerdo? Bueno. Luego está la pestaña de los planos de situación. Bueno, son los planos que ponemos en las pantallas. Lo primero que tenéis que tener en cuenta de los planos es que eh, los planos del servidor web aquí. Tenéis que elegir el tamaño adecuado a la pantalla que estáis configurando. ¿vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso os pues tengo aquí abierto, tenemos una PPL4 y aquí en el manual nos dice que son 800 x 480 píxeles y un color 16 bits. ¿no? Pues este es el tipo de plano que le deberíamos de cargar a la, a la pantalla en el programa. ¿eh? Sería lo adecuado: sería aquí elegir pues el de 640 x 480. ¿Vale? Y aquí ponerle el, ponerle el plano en cuestión que queráis utilizar y, y que sea un, eh, un plano que guardéis en, en BPM, en bitmap, y mejor si es de 16 bits para que no tengáis cuidado. Y aquí es muy fácil arrastrar los iconos y, y vincularlos a los controles punto a punto o a los controles de, de escenas. Vale. Eh, <coughs> Por ejemplo, aquí arriba puedo vincular diferentes escenas. ¿eh? Podéis venir aquí a, a, a controles más avanzados ¿eh? y podéis elegir controles de escenas ¿eh? y yo puedo aquí tranquilamente clavarle un, un, botón, ¿no? de, un botón de escena. Entonces, ¿dónde se configuran las escenas para el servidor web? Pues se configuran en la siguiente pestaña. Aquí tengo hasta 255 escenas que puedo hacer. Me parece que solo hay reservadas la 12 y la 13, que son para activar y desactivar la intrusión. ¿eh? Y las demás podéis utilizarlas las que queráis. Es muy fácil hacer escenas, es a golpe de doble clic, como vimos ayer. Y aquí tenéis el botón este que permite probar la escena. Sobre todo sirve, que alguno lo sufristeis ayer, eh, para verificar que tenéis, antes de, de volcar el programa, el programa y que dé un error, para verificar que no hay ratas. No ratas. Si hay ratas en los scripts, pues lo, lo dice. Bueno. Pues lo he dicho, este es el, el evento de escenas. Bueno, aquí antiguamente la pestaña de enviar telegramas estaba en la pestaña Comandos, hoy por hoy lo han pasado a la pestaña de Diagnósticos, como explicaba antes. Bueno, y finalmente me gustaría explicaros un poquito el detalle de la programación de Ingenium. Hay tres formas de programar los dispositivos en Ingenium. Estaría la programación asistida, estaría la programación mediante scripts y finalmente la programación mediante comandos donde uno ya pues, se sabe los numeritos y los telegramas. Lo primero sería la programación asistida. La programación asistida es muy muy fácil. Si yo quiero hacer una escena o quiero dar una orden a una entrada, simplemente hago doble clic, simplemente elijo el dispositivo en cuestión y aquí puedo elegir entre encender, apagar o switch, que es cambiar de estado. O también puedo tocar estos botones de aquí arriba ¿eh? para que haga algo de golpe en este dispositivo. Y ya él me genera el telegrama comp completo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este proyecto que tengo aquí, aquí tengo en el nodo número 40 un, eh, seis entradas, seis salidas. ¿Vale? Igual que lo que tenéis vosotros en el proyecto. Imaginaros que tengo seis luces. Imaginaros que en las seis luces tengo seis interruptores. Y yo que en los interruptores... O sea, esas luces las puedo manejar por domótica o las puedo manejar por los interruptores. ¿Eh? Pues me puede interesar que aquí en la entrada 1, por ejemplo, cuando pulse en un lado, voy al nodo número 40, cuando pulse en un lado no quiero encenderlo o apagarlo, lo que quiero es que cambie de estado. ¿Lo veis ahí? Que haga switch, cambio de estado. Entonces le doy a close y ya él me pone aquí 4430. ¿Vale? Que en realidad lo voy a explicar un poquito después. Significa el comando es en el nodo 40 ejecuta un comando tipo 4 que se le escribe y el 3.0 que viene a decir el dato 1 igual a 3 viene a decir cambia de estado y cambia de estado qué salida. Pues la salida que está empezando a contar por la 0, la, la que está la primera. ¿Lo veis? Es, es eso. ¿Entiendes? Bueno, pues en la segunda línea podría haber hecho lo, lo mismo. Entonces, esto es lo que llamamos la programación asistida es muy muy sencillo y también sirve muy bien por ejemplo para hacer escenas no si yo por ejemplo en la interfaz de usuario añado aquí eh, un tech boost, ¿eh? aquí para hacer escenas pues simplemente a, a golpe de doble clic puedo añadir todas las acciones que yo quiera enciende esta luz enciende esta luz apaga la otra luz apaga la otra luz es muy muy sencillo y no necesito conocer los códigos necesarios. Esto sería un poco la programación asistida. Después tendríamos la programación mediante scripts. La programación mediante scripts lo que permite es que con unos comandos muy, muy sencillos podamos referirnos directamente a una, a una salida. ¿eh? Con el comando, por ejemplo, enciende, enciende más etiqueta, pues enciende la salida que se denomina de esa manera. Esta es la razón por la que las etiquetas que ponemos a las salidas no pueden tener espacios ni pueden tener caracteres raros. Por si utilizamos esta terminología, enciende salón, vale, o apaga. Yo estas nunca me las aprendí, pero bueno, puedes tener el enciende, el apaga o el switch, que es cambia de estado. Yo nunca me las aprendí. La única que yo me aprendí, bueno, y la regula, pues regula comedor 50. Pues si la etiqueta comedor está en una luz regulada, eh, pues va a regular el comedor al 50%. ¿Vale? También podemos incluso cambiar el valor de la rampa en el, en el dimmer. Bueno, la, la única que yo me he aprendido en mi vida ha sido la de espera qué me he aprendido la de espera, porque en una en una secuencia de comandos en un momento dado os puede interesar meter una espera. Y el espera lo hay en dos sabores, puedes poner espera espacio y el número de segundos que quieres que espere antes de ejecutar el siguiente comando en la casilla. Y también se puede hacer en milisegundos, ¿vale? Puedes hacer espera ms espacio y el número de milisegundos que quieres que espere. Entonces con esto pues se pueden hacer secuencias de luces de tipo en el Knight Rider, ¿no? El, el tipo del coche fantástico, ¿no? De tac 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 tac, tac izquierda derecha, cosas de estas, ¿vale? Entonces pues, bueno, puede, puede dar bastante bastante juego. Bueno y finalmente está la programación mediante comandos. La programación mediante comandos cómo va? Bueno pues siempre los comandos y se puede forzar con el programa a enviar un comando son Tipo de comando, dirección de nodo de destino, dato 1 y dato 2, ¿vale? Tipo de comando, dirección de nodo de destino, dato 1 y dato 2. Los tipos de comando ahí los tenéis. Yo nunca me los he aprendido, yo solo me he aprendido el comando normal, que es un escribe, que es un tipo 4, o el comando que se utiliza para clavarle una dirección a un equipo, que es el tipo 8. Vale. Entonces, bueno, pues más o menos leyendo los comandos, uno pues lo, lo va entendiendo, ¿no? Pues es escribe un tipo 4, ¿eh? Dato la, el, la D es la dirección de destino del equipo y dato 1, dato 2 decide un poco lo que va a pasar, ¿vale? Lo hemos visto aquí antes en este ejemplo, pues tenemos un 4430, ¿no? Pues 40 es este comando va dirigido al nodo que está en la dirección 40 el tipo de comando es un 4, que es un escribe en la memoria RAM, cambia el comportamiento. Y el dato 1 y el dato 2, pues bueno, hay que mirar las tablas, ¿vale? Entonces, bueno, estos señores de Ingenium en los diferentes eh, dispositivos nos dan en las tablas qué es lo que significa el dato 1 o el dato 2, ¿vale? Por ejemplo, si el dato 1 es igual a 1, pues significa que cambia el estado de la salida. Si el dato. ¿eh? Nos dan un manual de registros donde nos dan todos los detalles de qué es lo que pasa con el dato 1 y con el dato 2. ¿vale? Por ejemplo, en los actuadores on/off, en los 6 entradas, 6 salidas, 4 entradas, 4 salidas, 2 entradas, 2 salidas, si el dato 1 es igual a 1, significa que va a actuar sobre todas las salidas. Si el dato 1 es igual a 2, es que va a actuar sobre una salida concreta. Y si el dato 1 es igual a 3, es el cambio de estado de una salida. ¿Vale? Os acordáis aquí en el ejemplo que hice antes, como, como le pedí un cambio de estado, pues el dato 1 es, es igual a 3. Si, por ejemplo, hubiera elegido simplemente que encendiera la salida 1, ¿eh? salida 1 On, ¿ve? veis que me pone que el dato 1 es igual a 2 y el dato 2 es igual a 0. Si lo vemos en las transparencias... ¿Eh? El dato 1 igual a 2 significa que va a actuar sobre una salida en concreto. Y las salidas están numeradas del 0 al 5. Tiene seis salidas, pero empieza a contar por el 0. ¿vale? El 0 va con la 1, el 1 va con la. ¿Me, me entendéis? Eso, eso es lo que quiere decir. ¿vale? Entonces, pues, bueno, es bastante curiosillo. Es bastante curiosillo, eh, por ejemplo, el, si el dato 1 es igual a 1, actúa sobre todas las salidas a la vez. Y lo hace según esta tabla, ¿vale? Según esta tabla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, qué, ¿qué significaría el comando escribe nudo, número de nodo X he puesto, por ejemplo, podría ser el nodo 10, 1, 21, ¿vale? Pues el 1 significa que actúa sobre todas las salidas, según esta tabla, ¿vale? 1 actúa sobre todas las salidas. ¿eh? 1 actúa sobre todas las salidas a la vez. ¿Y qué significa el 21? El 21, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo escribimos 21 en binario en, en 8 bits? ¿Alguien, ¿Alguien tiene una idea de cómo escribimos 21 en binario en 8 bits? ¿Eh? 21 sería sería 16 más 4 más 1, ¿no? 16 más 4 más 1. Entonces sería, si lo veis como los bits del 0 al 7, ¿eh? 16 más 4 más 1 sería el bit 0 estaría a 1, ¿no? El bit 1 que correspondería al 2 estaría a 0, no lo necesito. El bit este estaría a 1, ¿no? Porque es el del 4. 4 ¿eh? y 1, 5. Y luego necesitaría el del 16, entonces el del 8 estaría a 0 y el de aquí, este, el Z5 que corresponde al 4, que sería en binario la posición del peso 16, estaría a 1, ¿no? Entonces tendríamos 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Lo veis? Entonces, el 21 se traduce, cuando cuando el dato 1 es igual a 1, se traduce en 8 bits en decimal y los unos es enciende esas salidas, las ceros es apaga esas salidas. Es así como funciona, ¿vale? Entonces, cuando el dato 1 es igual a 1, un escribe 121 significa, pues... 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Veis? En, en, están en sentido inverso, porque está, esta es la que corresponde a la posición 0. ¿eh? Enciende, apaga, enciende, apaga. y no es, Bueno, me diréis, bueno, qué tontería, esto hay que sabérselo. No, no hay que sabérselo. Simplemente, si yo quisiera eso en mi, en mi ejemplo, simplemente lo doy a modificar, me voy al nodo número 40 y le digo, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. ¿eh? Yo quiero que cuando pulse el botón de la entrada número 1... Las salidas impares se enciendan y las salidas pares se apaguen. Le doy al close y él ya me genera el código aquí automáticamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando te pasas ocho horas al día programando esto y cuando te sabes las tablas, pues no pierdes el tiempo y simplemente pues vas poniendo aquí las direcciones de destino, los comandos, el dato 1 que quieres y el dato 2 que quieres. Es así de sencillo. ¿vale? Bueno. Siguiente, si el dato 1 es, si es igual a 2, actúa sobre una salida concreta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para, para activar la salida 3, pues es escribe en 6 entradas y salidas que está en la dirección de nodo X, a 10, por ejemplo, pues el dato 1 tiene que ser igual a 2 y el dato 2 tiene que ser el dato 2 el, el dato tiene que ser el número de salida a actuar, empezando a contar por la 0, si quiero actuar sobre la salida 3, la salida 3 le quito 1, es la 2, es la anterior ¿vale? entonces el 2 enciende y si le sumo 8, apaga 8 y 2, 10 ¿vale? entonces, bueno pues es, es la forma de, de hacerlo ¿eh? de nuevo, ¿me, me lo tengo que saber no, no te lo tienes que saber no hace falta, simplemente si te vienes al programa ¿eh? aquí si yo le digo modificar y si simplemente yo quiero actuar en el nodo número 40 sobre la salida 2, pues digo, ¿eh? salida 2, on. Ahora la salida 3, me parece. Salida 3, on. Pues sale el comando. ¿vale? Salida 3, off. Salida 3, off. Pues sale el comando. ¿eh? De nuevo, lo repito, la dirección del nodo, el tipo de comando. Dato 1 significa actuación sobre una salida específicamente y da todo sobre qué salida ¿Vale? la salida 2 es la que está en la tercera posición porque empezamos a contar por el cero y más 8 es la acción contraria vale ¿Entiendes? bueno pues así es, una, es la forma de, de hacer este sistema que pensó pedro en su día y que bueno pues tiene su, su pequeña curiosidad y bueno pues finalmente la si, bueno, aquí están los dos ejemplos finalmente si el dato 1 es igual a 3, significa cambio de estado de una salida y dice la salida concreta. Entonces van a ser los números del 0 al 5. Empezando, la primera salida tiene el 0, la salida 6 tiene el 5. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un comando tipo escribe número de nodo 3, 3. 3 significa cambio de estado, el otro 3 significa que es la salida que está en la cuarta posición. ¿Vale? 0, 1, 2, 3. La 3 es la que empezando a contar por el 0 es la que está en la cuarta posición. Eso es un poco la la disección de cómo se programa este de cómo va la programación con este dispositivo vale entonces uh, bueno pues uh, algún detallín más os había dicho os había dicho que el methin el methin que es un dispositivo tres entradas sus pulsadores se pueden utilizar de, con una programación especial para con pulsación corta, encender o apagar un dimmer, y con pulsación larga, regula, regula, regula el dimmer. Entonces, lo que hay que hacer para regular el dimen con el Methin, lo podéis probar después si queréis, es cogéis el Methin, le ponéis un pulsador a una de sus entradas, pero lo configuréis en modo interruptor. Lo configuréis en modo interruptor. De manera que yo cuando pulso. Ejecuta lo de arriba y cuando suelto ejecuta lo de abajo, porque es un pulsador, pero lo ponéis en modo interruptor. No es clac, clac, no, es un pulsador. Cuando pulso ejecuta una cosa, cuando suelto ejecuta la otra. Y aquí tenéis bueno, los comandos especiales: es un 10.1 y un 10.0, ¿eh? que es inicia la regulación, finaliza la regulación sobre el nodo número 9 para hacer la configuración especial del de dimmer. ¿eh? Os recuerdo una vez más: el dimmer había dicho que son unos dispositivos que en Ingenium no tienen entradas se regulan las entradas o bien desde las pantallas o bien desde pulsadores. Pues la forma de regularlo desde los pulsadores es con es con este comandito de aquí, ¿vale? Bueno, y finalmente está la llamada a escena, ¿vale? Esto es en realidad el único que yo me he aprendido en mi vida y que bueno, pues realmente es bastante interesante. Me diréis, a ver, por ejemplo, imaginaros que yo aquí en mi Techbus Aquí en la escena número 3 hago una escena que hace muchas cosas, ¿vale? Eh, voy a llamarla escena especial. Y aquí imaginaros que hace un montón de cosas. Eh, Chemi, entonces no puedo poner yo un pulsador o un interruptor o algo en una entrada de, por ejemplo, el seis entradas, seis salidas, que ejecute esa escena que tengo yo guardada en el TechBus, esta escena especial. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Pues es muy fácil. Simplemente el comando es un escribe el número de nodo que tiene la escena, 100, que significa ejecuta la escena, y la Y es el número de escena. Entonces, ¿cómo haría yo, por ejemplo, en este ejemplo, para que la entrada número 6, del 6 entradas y salidas, le pusiera yo un interruptor o un pulsador y ejecutara la escena especial que está en la pantalla? Pues simplemente aquí tendría que escribirle dirección. Pues 48. Comando 4. Escribe. Dato 1, llamada escena. Y dato 2, 3, el número de escena. ¿Me entendéis? O sea, yo puedo tener guardado en los dispositivos que, que son capaces de ejecutar escenas, tener escenas hechas que las puedo ejecutar directamente en el dispositivo, pero también puede otro dispositivo hacer una llamada a escena. Esto también es muy cómodo. Esto es muy cómodo porque tú puedes tener varias escenas preparadas o puedes tener una escena preparada y la puedes llamar desde varios sitios. Y en vez de tener que escribirla en todos los sitios, la escribes en uno y desde los otros dispositivos haces una llamada a escena. Es algo bastante divertido. Entonces, bueno, pues aquí os puedo decir que este en realidad es el único que yo me aprendí, el de llamada a escena y bueno lo podéis probar lo podéis ejecutar incluso también pues se puede probar desde, desde diagnóstico ¿eh? desde aquí desde la pestaña de diagnóstico podéis mandar un telegrama que sea escribe número de nodo llamada escena número de escena y le dais a enviar y es una forma de probar la escena vale esto me dice, ah, pero es que yo que estoy aprendiendo lo de Ingenium con el doble clic no me lo voy a saber bueno no pasa nada lo que a mí me ha gustado de este sistema es que tú puedes ir a configurándolo todo con doble clic y poco a poco vas aprendiendo las cosas más profundas y poco a poco pues vas viendo cómo, cómo funciona. ¿vale? Bueno. Bueno, y finalmente... A ver aquí hay... Finalmente, bueno, pues está... La programación de la KCTR. No, no voy a entrar ahora a todos los detalles, pero bueno, si alguno si alguno queréis um, verlo o queréis ir viéndolo ya, simplemente, bueno, pues aquí tengo el proyecto que he abierto antes con la KCTR preprogramada. Como os he dicho, la KCTR tiene por arriba cuatro salidas: boiler o climatización, electroválvula de gas, electroválvula de agua y sirena. Bueno, pues ya una vez metida en nuestro sistema, yo perfectamente puedo hacer eh, llamada desde cualquier escena. Aquí puedo ponerle la acción de, si, si vais sobre el nodo número 0, sobre el kit de alarma, activar una salida, desactivar una salida. Puedo darle a activar una salida y aquí puedo activar la sirena, activar la, la caldera, activar el corte de agua o activar el corte de gas. ¿Lo veis? Se puede utilizar perfectamente las salidas como las de las seis entradas, seis salidas. Y luego me preguntaréis, bueno, ¿y cómo se manejan las entradas? Estas entradas donde en teoría pondría un armado y desarmado de alarma o una sonda de intrusión o un termostato o una sonda de incendio o una sonda de inundación. Vosotros en el panel no tenéis las sondas, lo que tenéis son unos botones que simulan, pues ahora voy a simular que hay un fuego, ahora voy a simular que hay una inundación, ahora voy a simular. Bueno, pues aquí en estas casillas, en estas casillas os sale... La primera casilla, ¿qué es lo que ejecuta? ¿Qué es lo que ejecuta cuando hay inundación? Y aquí, ¿qué es lo que ejecuta cuando deja de haber inundación? ¿Vale? Y aquí, bueno, en estas casillas os sale lo que se ejecuta cuando hay la llamada del, del teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si queréis intentar programar la KCTR, pues que sepáis que las ondas... De cada una de las ondas que tiene, ejecutan en primera casilla cuando se activa, en segunda casilla cuando se desactiva. Y hace la llamada a la, a la 37 y a la 38, que es el kit telefónico, y aquí eh, pues es donde tenéis para que haga la llamada de alarma, o bien, si tú con el teléfono quieres hacer la llamada pues estos son los menús con los que con los que hablan bueno esto está explicado aquí en las transparencias esto pues ya lo explicaré otro día cuando tengáis un poco más de, de soltura con el con el sistema si, si es que vemos que funciona para terminar eh, simplemente comentar que se puede vamos a verlo se puede es mala, pero Chemi aquí no tenemos una línea de teléfono que poner a la KCTR para simular e intentar escuchar el teléfono bueno voy a traer un teléfono después y comentaros que se puede simular una línea de teléfono con el con un condensador y una resistencia ¿vale? y es lo que os voy a intentar enseñar ahora si encuentro la carpeta adecuada Aquí está. A ver si quiere salir. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bueno, ahí está. Esta es la fórmula para simular la línea del teléfono. Voy a poner un poco más en grande. ¿Eh? Simplemente hay que coger 12 voltios, poner un condensador de 1000 picofaradios 25 voltios, una resistencia de 560 ohmios y esto lo ponemos en la borna de la línea telefónica exterior. Y en el interior ponemos un teléfono normal y corriente. Entonces, bueno, vamos a poder descalga, descolgar. No nos va a dar tono porque no hay tono, pero simula la línea y vamos a poder marcar almohadilla almohadilla y vamos a escuchar a la señorita. Diciendo pues estas cosas ¿Eh? Para activar Intrusión pulse 1 Vale, incluso cuando Haya alarmas pues va A Va a sonar el teléfono eh, Os tengo que decir que bueno Con mucha diferencia el componente más caro Y más delicado de la KCTR es este Componente del teléfono y en cuanto, bueno, en algunos clientes que he tenido, en cuanto ha habido una tormenta o algo, ha llegado una sobretensión por la línea telefónica y lo ha estropeado. Y en general es un componente que se estropea. Vamos a intentar eh, programar alguna KCTR y vamos a intentar conectar el teléfono y a ver si escuchamos a la señorita Busin en plan por hacerlo algo divertido, pero vamos, tampoco es que tenga un, un, grandísimo, un grandísimo interés, ¿vale? Bueno, alguna cosita más que os quiero comentar. Eh, bueno, aquí, aquí veis que, bueno, pues según mi uh, Ingenium Tracker, aquí veo dos pantallas, la 162 y la 180, ¿vale? Por ejemplo, la 180 sí que responde a pin. Bueno, pues una cosa curiosa que también puedo hacer es que... Puedo programar el bus a través de la pantalla, a través del IP. De alguna manera, la pantalla está conectada a la Wi-Fi, me da una interfaz IP y está conectada al bus. ¿vale? Entonces, de alguna manera, yo aquí podría decirle configurar comunicaciones y en vez de decir el puerto com, le puedo decir una dirección IP. Y aquí le puedo decir la 192.168.101.180. ¿Eh? Y le puedo dar al OK. Entonces, si todo va bien, aquí abajo me dice que estoy conectado a esta, a esta dirección. Y de hecho, pues si os fijáis, yo le puedo dar a detectar y me puede empezar a detectar qué equipos hay en este, en este bus. ¿Veis? Ahí los ha detectado. ¿Eh? Y estoy conectado al ordenador, no tengo puesto el USB. Y de hecho, pues podría darle al nodo número 3, hacer un diagnóstico del 3. Si es que esto me deja. Diagnóstico. Si no se cuelga, diagnóstico del nodo número 3 y podría manejarlo. ¿Vale? En teoría, esto también se puede hacer. A ver si me deja. 3. Valentísimo. Comenzar. Emoción, intriga. Ahí lo veis, ¿vale? Pues puedo regular el dimmer. No sé de quién es esta pantalla. Uh, ¿Y este dimmer cuál es? ¿Se supone que funciona? ¿Vale? Bueno, pues aquí puedo hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, pues dependo del USB. Bueno, pues en teoría, en teoría no. En teoría puedo hacerlo a través de las pantallas y a través del IP, incluso en teoría, desde cualquier sitio del mundo. ¿Vale? Eh, aquí configurar. Buscar esto he dejado. Configurar comunicaciones y le pones la IP de la pantalla. Le das a OK y ya está. No, no te sale el proyecto lo que te permite es que tu ordenador a través de la red interna y a través de la wi-fi se conecta a la pantalla y la pantalla te hace de pasarela entre el mundo ip y el bus y no, y no tienes que depender del, del, del usb. de acuerdo todo. en teoría puedes programar puedes, puedes hacer todo en teoría puedes hacer todo vale. Claro, bueno, esto digamos que es un recurso, para mí es un recurso puntual, pero bueno, pues mira, ver, en teoría si estuvieran las tres pantallas correctamente, o las cuatro pantallas correctamente conectadas a la red y el bus hecho, yo ahora mismo desde aquí podría venir a diagnósticos, conectarme a las pantallas, reprogramar dispositivos, hacerlo, hacerlo todo. Esa es, esa es la teoría. Bueno. ¿Estáis? Bueno, entonces, repito, aquí lo único que he hecho es que he, abrido, he, abierto, perdón, he abierto el programa SIDE, el programa Sistema de Desarrollo de Ingenium, y he abierto un proyecto que tengo, que he generado con el asistente del SIDE Kits, y lo único que tiene es el kit de alarmas aquí configurado. Bueno, aquí me ha metido un poco de morralla, que tendréis que borrar para que no dé error. Voy a guardar. A guardar. Y el kit telefónico también configurado. Bueno, vamos a hacer un proyecto donde vamos a tener. Vamos a tener un proyecto donde vamos a tener el BPC usb el módulo para configurar y programar. Vamos a tener eh, la fuente de alimentación. Vamos a tener la KCTR, ¿eh? con el kit de alarmas y el kit telefónico. En la, la KCTR vamos a tener la electroválvula de gas, la electroválvula de agua, el boiler o. Calefacción y sirena. Luego voy a poner un 6 entradas, seis salidas, con una, dos, tres, cuatro luces en las cuatro primeras salidas. Y en la quinta salida, como novedad, voy a poner la activación del aire acondicionado. ¿vale? Quinta salida, activación del aire acondicionado. ¿Está claro? Luego voy a tener un RB1500, que va a ser el de la luz eh, regulada del dimerizado, la luz incandescente regulada. Luego voy a tener un 2 entradas, dos salidas, que va a ser la persiana. Un detector de movimiento o bus un Methin, tres entradas que va a tener dos pulsadores y un interruptor, una pantalla táctil, una PPC4, un bus Color y un módulo RBF10A, un módulo regulador 110 10 voltios para el fluorescente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es añadir todos estos dispositivos a la pantalla. Eh, bueno, primero lo voy a hacer yo y después os voy a dejar hacerlo vosotros. Entonces, para que las direcciones sean coherentes con las de ayer y no tengáis que andar reprogramando, hoy en vez de añadirlo desde aquí, desde el lateral, lo voy a añadir con el botón este de cambiar dispositivo. ¿Vale? Entonces, en el 1, ¿qué voy a tener que poner? ¿Quién me lo dice? El 6 entradas, 6 salidas. ¿Vale? Mirad que tengo que cambiarle el nombre. Aquí. 6 entradas, 6 salidas. Vale. En el 2 ¿qué tengo que poner? El RB 1500, pues aquí le tengo, el RB 1500. Dos, le cambio el nombre. RB 1500. En el 3 ¿qué tengo que poner? Dos entradas, dos salidas. Pues nada, ponemos aquí pic 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 pic, dos entradas, dos salidas. Voy a poner aquí 2, 2, E, 2, S, persiana 1. Va a ser la persiana. Vale, en el 4 que tengo que poner? El SIFBUS. Está por aquí. En el 5 que tengo que poner? El INMECIN ¿Vale? En el 6, ¿qué tengo que poner? La pantalla, ¿no? De colorcitos. A ver si la tenemos por aquí. Bueno, va, va a valerme. Vale para todo. Ahora, PPL esta, ¿no? Si le hago doble clic. No, esta no vale. PPL, ah, sí, sí, vale. No, no. Y Love Color PPL4. Bueno, aquí no le puedo poner la IP. No, esta no vale. A ver si es esta. Sí, esta sí. La de 10 pulgadas, ponéis. PPL. Vale, entonces aquí le cambiamos la el nombre. Y ponemos PPL4. En el 7, que tengo que poner? El Techbus Pues ponemos el Techbus TechBus, ¿vale? Y finalmente en el 8, que tengo que poner? El módulo del fluorescente, lo habéis aprendido muy bien, ¿eh? Bueno, voy a hacer un archivo, guardar como bueno, archivo guardar como, proyecto completo con KCTR. Venga, os dejo un momentito para que lo consigáis poner igual que yo. Bueno, pues una vez que he añadido todos los aparatos, voy a pasar a, a configurarlos mínimamente. ¿vale? Entonces ya habíamos dicho en el 6 entradas, seis salidas. Habíamos dicho salida 1, 2, 3 y 4 eran luz 1, luz 2, luz 3, luz 4 y en la salida 5 el aire acondicionado. ¿Correcto? Pues venga, lo voy a ir poniendo. Lo podéis hacer vosotros a la vez que yo si queréis. Luz 1, luz 2, luz 3. Luz 4 y la salida 5 voy a poner AA, de aire acondicionado. Sin espacios ni símbolos raros. Y en las entradas podéis poner entrada, luz 1, entrada, luz 2, entrada, luz 3. Entrada, luz 4 y la luz 5. No está cableada la entrada, así que no voy a poner nada. Se deja como está. Bueno, ahora ya está. Cosas del oficio. Bueno, entonces, seis entradas y salidas. Segunda pestaña, modificar. Y tengo que decir que la luz 1, ni on, ni off, que la cambie de estado. ¿Eh? Es la luz 1 ni OD ni off, cambio de estado. ¿vale? La luz 2 ni OD ni off, cambio de estado. Para la entrada 2, en los dos casos. Bueno, puedes dar la configuración. A ver, Ángel, necesitas ayuda. Me conecto a tu pantalla. Pues entonces mátalo y arráncalo. con el 2 el rb 1500 oh, ahora tenemos los los parámetros vacíos qué mala suerte nombre asignado al calor al canal pues esto que era luz regulada 5 no rampa de canal, no me acuerdo, y el límite inferior era el 0 y el superior era el 255. Me parece que la rampa de canal era, era un 5. La velocidad a la que se desplaza. De todas maneras, esto es tan sencillo como abrir el de ayer. Era un 5-0-255. Tengo buena memoria. Bueno, habéis puesto ya luz regulada 5, rampa del canal 5-0-255. Lo voy a guardar. Venga, siguiente, la persiana. Dos entradas, dos salidas, hace la persiana, ¿sí? Venga, entonces, nombre asignado a la, a la salida 5. Pues una es subir persiana 1 y el otro es bajar persiana 1. En las entradas, entrada subir P1 y la otra es la entrada bajar P P1. Bueno, entonces, segunda pestaña. Primera cosa que tenéis que hacer todos, cambiar de pulsador instructor a persianas, porque este va a ser un persianas. Eres un persianas, porque los de... Los dislépticos también somos persianas. <risa> 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 Mi nivel de chistes es está casi al de los de Alguiñano, ¿eh? <laughs> bueno, a ver, hay que configurar las dos entradas para que esto funcione perfectamente. Y entonces hay que decir, en la entrada 1, en la entrada 1 hay que modificar para que sea subir persiana y parar subir persiana, y en la entrada 2, bajar persiana y parar bajar persiana, ¿vale? Modificar dos entradas, dos salidas. Bueno, no me lo ha grabado, pero... Yo sé que este es subir persiana on 2 s off y aquí igual 12, 2S salida 2 que es bajar on 122S salida 2 off esta sería la manera vamos a ver si le voy a grabar eh, a ver si sale más correcto Sí, vale. Desde el momento, bueno, os es más fácil si le dais a, si le dais a persianas, le dais a OK y le dais a grabar, se actualizan las etiquetas y es un poco más fácil. Bueno, y aquí. Tenéis que, sí, que tenéis que rellenar los, para, los parámetros adicionales porque como lo hemos añadido esto a capón no vienen, el filtro de entradas de pulsación corta y pulsación larga bueno, hay que ponerlo el 6 y el 10 por defecto en parámetros adicionales y 20 segunditos está bien. Bueno, venga, continúo. Que os voy a Repito, he hecho una asignación de nombres en las entradas. Subir, bajar, entrada, subir, entrada, bajar, de la persiana 1. Aquí he cambiado al modo persianas. Aquí he elegido el. Uh, no, este no he elegido. He elegido en el dos entradas, dos salidas, persiana 1. Aquí, subir persiana on, subir persiana off. Y en el otro, bajar persiana on, bajar persiana off. Vale. Eh, a ver, que lo haga bien. Porque lo había hecho mal. Eh, así, así es correcto. 5, 12, 4, 12 y 5, 13. ¿Vale? Y en parámetros adicionales, aquí he puesto el 6 por defecto, el 10 por defecto y 20 segundos. El 6 y el 10, esto es, ah, bueno, cómo de sensible es a la pulsación corta y a la pulsación larga, por si lo queréis ajustar un poquito. Me preguntáis, ¿y por qué los valores 6 y 10? Bueno, lo pone en el manual y si no, pues lo vais ajustando un poco. Vamos con el Shift Bus. Pues nada, en el Shift Bus, ¿qué queréis que hagamos? Pulsos para disparo 10, 5 en control. Bueno, vamos a poner aquí un segundito. Vamos a encender y apagar la luz 1 sola, simplemente, ¿vale? La luz 1, ahí, luz 1 on y luz 1 off. Así de sencillo, ¿vale? Venga, vamos con el MECIN. ¿Qué cosas queréis que haga? El MECIN. Recuerdo que creo que el pulsador 1 y el pulsador, el pulsador 1 está en la entrada 1, el pulsador 2 está en la entrada 2 y que lo que tenéis en la entrada 3 es un interruptor. ¿eh? Y Tenéis aquí, pues a ver, ¿alguien ha pensado alguna escena que queráis hacer? Todo encendido y todo apagado, por ejemplo. Eh... No, no tengo una lógica cruzada. Se puede hacer algo por aquí en el 6 entradas 6 salidas, aquí tienes una pestaña de funciones lógicas, pero nunca lo usé la verdad. Y además me temo que esto las funciones lógicas son para los 6 entradas 6 salidas de nueva generación, cosa que aquí no tenemos. Así que me parece que el InMessing este es un poco InMessing, <laughs> no tiene lógica doble, o sea, o ejecuta o no hace nada, pero no ejecuta condicionalmente. Vale. Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, un encender todo y apagar todo, ¿o ¿qué? Mira, en la entrada 3 se me ocurre que podemos, por ejemplo, activar la electroválvula de gas y la electroválvula de agua de la KA. ¿Eh? Como que doy la luz y el agua y en la otra lo quito. Voy a la KA, desactivar una salida de corte de gas y desactivo el corte del agua. Vale. Mira, hago doble clic, le doy doble clic al KA y pone activar o desactivar una salida. Tienes que elegir activar una salida y aquí te aparecen las de la KCTR, la sirena, la caldera, el corte de agua y el corte de gas. ¿Vale? Primero pones el gas y luego pones el agua y te salen los comandos: el escribe 025, el escribe 024 y el escribe 025. Eh, me voy a saltar la pantalla y el techbus. Voy a ir al dispositivo número 8. Simplemente. Para ponerlo del fluorescente ¿Vale? Ponemos igual que el otro dimmer Luz regulada Al fluorescente Era la 6 ¿Verdad? Vamos a llamarla fluo para saberlo Fluo bueno. Vamos a hacer ahora el techbus, ¿vale? Repito que el, el techbus tiene controles punto a punto y controles para escenas, ¿vale? Vamos a hacer controles punto a punto. El control punto a punto se añade con este botón de aquí, con el botón de la flechita azul. Voy a hacer de controles punto a punto, mmm, por ejemplo, voy a controlar la luz 1, voy a controlar la luz regulada, el fluorescente y la persiana, ¿vale? Yo simplemente añado un control punto a punto. En el 6 entradas y salidas tengo la luz 1, la elijo y elijo el icono de luz. Siguiente que quiero controlar, la luz regulada, la elijo y elijo el icono de luz regulada. Siguiente que quiero regular es la persiana, la elijo y elijo. Hay que elegir siempre el subir, hay que acordarse. Y elijo el icono de persiana. Está por aquí. Y finalmente voy a añadir la, el fluorescente. Y elijo aquí, pues, de nuevo, la luz regulada. Cuatro controles punto a punto. ¿Vale? Y le doy a grabar. Es que le daba a grabar porque tengo miedo. <laughs> Para eso lo quité. Ya la tenéis ahí. Bueno, continúo. ¿Puedo hacer las escenas? Reanudo la oración. Voy a hacer las escenas del TechBus. Entonces voy a la segunda pestaña, escenas. Voy a hacer una escena 1 que sea encender todo. Una escena que sea apagar todo. ¿Vale? incluyendo los dimers, el dimmer a tope, el fluorescente a tope. Estén a apagar todo. El dimmer a cero. El fluorescente a cero. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer aquí las escenas 12, 13, 14 y 15. Vamos a llamarlas igual que lo que pone. La escena calor on, calor off, frío on. Y frío off. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el termostato haga demanda de calor? Doble clic, me voy al KA, activar una salida. ¿Y qué salida tengo que activar? La de la caldera. ¿Qué tengo que hacer cuando haya calor off? Pues apagar la caldera, que lo tengo en el KA, desactivar una salida, desactivar la caldera. ¿Qué tengo que hacer cuando haga frío on? Bueno, os recuerdo que había decidido poner el aire acondicionado en la salida número 5 del 6 entradas 6 salidas. Voy al 6 entradas 6 salidas y cuando haga... Cuando quiera activar el frío, tengo que encender la salida de aire acondicionado y cuando tengo que apagar el frío, 6 entradas 6 salidas, aire acondicionado off. ¿Vale? Las cuatro del final son lo que ejecuta el dispositivo cuando en su actuación como, como sensor de temperatura, termostato, vamos. No se pueden usar para otra cosa. El Scribd023 activa la caldera en la KA. El boiler. Vale, ¿estamos? Continúo. Venga, vamos a configurar la pantallita, ¿vale? Entonces, para configurar la pantallita tenemos que ir a planos del servidor web. Y aquí en planos del servidor web, bueno, lo más correcto sería poner una imagen de 640x480 grabada en bitmap. Así que voy a ir en busca de un par de imágenes. ¿Eh? Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Casita, imágenes. Vamos a ver una que os guste. ¿Cuál os gusta? No sé. Bueno, venga, voy a poner esta. Hala. Ah, no, que pone ahí. A ver. esto queda un poco raro, bueno, así mismo, venga. venga, le doy a copiar y me abro el, ¿cómo se llama esto ahora? que ya no me acuerdo, el, el Paint, que es la herramienta que ha salvado más vidas en este planeta probablemente, el Paint, bueno, aquí con el Paint, si os fijáis un poco abajo, puedo hacer una imagen exactamente de las dimensiones que quiero, entonces, aquí según esta cosa, pone 640 por 480. Pues venga, sea 640, 38, 41, oh. 640 por 480, justos, más o menos sería así. Y aquí ahora, archivo, guardar como, cancelar. Archivo, guardar como. Bitmap. Bitmap. de 16 colores. Sería lo ideal. Lo voy a guardar en el escritorio. Casita. Intro. Bueno, queda un poco más rara. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues si no, habría que buscar una imagen una imagen mejor la verdad que no lo sé hay que buscar una imagen de 16 bits que quede bien voy a buscar otra imagen por ejemplo bueno, en realidad estas pantallas nuevas se lo eh... voy a poner agua y gas por ejemplo una imagen así bueno, voy a poner esta perdón Sí, hay que poner una imagen de, de fondo. Y ahora voy a poner esta, porque me da la gana. De 640 x 480. Archivo, guardar como. A ver. Bueno, me voy a arriesgar. Esta la voy a guardar en 24 bits, a ver qué pasa. Y voy a poner aquí agua y gas. Porque quiero. Bueno, entonces aquí en el SIDE voy a añadir dos planos. El primero voy a poner la casita. Y en el siguiente voy a añadir agua y gas. Archivo, guardar. Bueno, en la casita voy a poner una, dos. Tres, cuatro luces, por aquí dos luces reguladas y por aquí una persiana. Y en el segundo plano voy a poner, por ejemplo, la electroválvula de agua, por ejemplo, la electroválvula de gas. Va, voy a poner con este icono. Voy a poner, por ejemplo, la calefacción. Y voy a poner el aire acondicionado. Y voy a poner el termostato. Ahí en medio. Ahí. Muy bien. Y nada, pues lo único que tengo que hacer es vincular las cosas. La luz 1 con la luz 1. Si se deja. La luz 2 con la luz 2. La luz 3 con la luz 3. La luz 4 con la luz 4. La persiana con la persiana, lógicamente. Os recuerdo que se enlaza con el subir. La luz regulada con la luz regulada, la voy a poner por aquí. La otra luz regulada con, la, con el fluorescente, la voy a poner por allá. Y en el segundo plano, aquí, pues la electroválvula de agua, voy, voy al KA y lo, le, lo pongo con el corte de agua. El corte ah, de gas. Se me ha ido. Lo enlazo con el corte de gas. Enlazo con el corte de gas. Tu, 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 tu. Ahí está. El termostato no enlazo con el TECBUS, que es donde está el termostato. La calefacción con el boiler, que está en el KA o con la e caldera. Ahí. Y el aire acondicionado, os recuerdo que estaba en el 5 del 6 entradas, 6 salidas. Enlazadito todo. Bueno, también puedo poner la sirena si queréis. Hay aquí un icono en algún sitio que tiene pinta de sirena. No lo veo. No sé con qué al poner la sirena. No hay ninguno que me convenza. Bueno, vamos a poner con este. Por ejemplo, así. Bueno, y así tendríamos las alarmas técnicas y. Y ya está. Y guardamos.